El Bosque Animado de Venceslao Fernández Flores. Estancia primera. La fraga de Cecebre. La fraca es un tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra. En sus cuevas se hunde, en sus cerros se eleva, en sus llanos se iguala. Es toda vida. Una legua, dos leguas de vida entretejida, cardada, sin agujeros, como una manta fuerte y nueva, de tanto espesor como el que puede medirse desde lo hondo de la guarida del raposo hasta la punta del pino más alto. Señor, si no veis más que vida en torno. Donde fijáis vuestra mirada divisáis ramas estremecidas, troncos recios, verdor. donde fijáis vuestro pie dobláis hierbas que después procurarán reincorporarse con el apocado esfuerzo doloroso de hombrecillos desriñonados. Donde llevéis vuestra presencia, habrá un sobresalto más o menos perceptible de seres que huyen entre el follaje, de alimañas que se refugian en el tojal, de insectos que se deslizan entre vuestros zapatos. Con la prisa de todas sus patitas entorpecidas por los obstáculos de aquella selva virgen que para ellos representan los musgos, las zarzas, los brezos, los helechos. El corazón de la tierra siente sobre sí este hervor y este abrigo y se regocija. La fraca es un ser hecho de muchos seres. ¿No son también seres nuestras células? Esa vaca emoción, ese afán de volver la cabeza, esa tentación, tantas veces obedecida, de detenernos a escuchar no sabemos qué, cuando cruzamos entre su luz verdosa, nacen de que el alma de la fraga nos ha envuelto y roza nuestra alma, tan suave, tan levemente como el humo puede rozar el aire al subir. Y lo que en nosotros hay de primitivo, de ligado a una vida ancestral olvidada, lo que hay de animal encorvado, lo que hay de raíz de árbol, lo que hay de rama y de flor y de fruto y de araña que acecha y de insecto que escapa del monstruoso enemigo tropezando en la tierra, lo que hay de tierra misma, tan viejo, tan oculto, se remueve y se asoma, porque oye un idioma que él habló alguna vez y siente que es la llamada de lo fraterno, de una esencia común a todas las vidas. -Espera -nos pide déjame escuchar aún y entenderé. Mas está tan lejano aquel recuerdo. Seguimos nuestra marcha entre la luz verdosa y al salir bajo el sol pensamos, algo extraño ocurrió, como si intentasen hablarnos y se arrepintiesen. Nadie puede decir exactamente por qué, y esta quizá lo anegaría, pero todos los espíritus sienten una turbación cuando les envuelve la fraga. Los niños no pasan de sus linderos. Las muchachas la atraviesan con un recelo palpitante porque se acuerdan por la noche de ese fantasma alto, alto y blanco, blanco que es la estadea. Y por el día del sátiro al que los poetas han hecho funerales desde que nadie volvió a verle en las montañas polvorientas de Grecia ni en las florestas de Italia, pero que vive misteriosamente refugiado, con el extraño nombre de Raveno, en las umbrías de Galicia. Sin más cronistas que las viejas y las mozas que hablan de él entre risas y miedos en la penumbra de la cocina donde arden el tojo y el brezo y las ramas de roble vestidas de musco gris. Cuando los hombres que van a la feria de cambre atraviesan la onda corredoira, piensan que es una buena y fanfarrona compañía el ruido que hacen en los quijarros las herraduras de sus caballejos menudos, omnívoros y desveinados, de color guinda en aguardiente, que no galopan nunca pero no se cansan jamás. Y el señor del Pazo, si pasea lentamente por los asombrados veriles, se acuerda de que escribió algunos versos en su juventud y otras veces medita sin amargura en la muerte. La fraca es ella misma un ser compuesto de muchos seres, como la ciudad, pero es más varia que la ciudad, porque en la ciudad el hombre lo es todo y su carácter se imprime hasta el panorama urbano. Y en la fraga, el hombre resulta apenas un detalle del que se puede prescindir. Hasta no es muy seguro que el hombre sea también en la fraga la conciencia de la naturaleza. Porque cuando el lagarto se queda inmóvil, como una joya verde y añil abandonada sobre una roca, o la urraca se detiene en un árbol a mirar con sus ojos pequeñitos los charcos que brillan y las hojas que tiemblan, o el penacho apretado y tierno de un pino de cuatro años se asoma sobre el tojo, podría jurarse que de alguna manera sienten en su sangre o en su savia la dulzura, el misterio y el encanto de aquel lugar. Este es el libro de la Fraga de Cecebre. San Salvador de Cecebre es una parroquia de Galicia, rugosa, frondosa y amena. Para representar gráficamente su suelo, bastaría entrecruzar los dedos de ambas manos, que así se entrecruzan sus montes, todos verdes y de pendientes suaves. Ni llanuras, ni tierras ociosas. Gente honesta que no desdeña ni el vino nuevo, ni las costumbres antiguas, y cuyo vago amor a lo extraordinario les impele a buscar en el santoral los nombres que juzgan más infrecuentes o más bellos al bautizar a sus hijos. Parece que está en el fin del mundo. Pero en los días del noroeste, el aullido de las sirenas de los trasatlánticos que anclan en la corana llega hasta allí, salvando 15 kilómetros. Y aviva en el alma de los labriegos esa ansia de irse que empujó a los celtas por toda Europa en siglos de penumbra y los reparte hoy por ambos hemisferios. En el idioma de Castilla, Fraga quiere decir breñal, lugar escabroso, poblado de maleza y de peñas. Pero tal interpretación os desorientaría. Porque fraga en la lengua gallega significa bosque inculto, entregado a sí mismo, en el que se mezclan variadas especies de árboles. Si fuese sólo de pinos, o sólo de castaños, o sólo de robles, sería un bosque, pero ya no sería una fraga. Cuando un hombre consigue llevar a la fraga un alma atenta, vertida hacia afuera, en estado, aunque transitorio, de novedad, se entera de muchas historias. No hay que hacer otra cosa que mirar y escuchar, con aquella ternura y aquella emoción y aquel afán y aquel miedo de saber que hay en el espíritu de los niños. Entonces se comprende que existe otra alma allí, infinitas almas, que está animado el bosque entero. Almas infantiles también, pequeñitas y variadas como mariposas, y que se entienden sin hablar con la nuestra, como se entienden entre sí los niños pequeñitos que tampoco saben hablar. Pero los hombres suelen llevar rayada ya, como un disco gramofónico, la superficie endurecida de su ánimo, con sus lecturas y sus meditaciones, con sus placeres y sus ocupaciones, con sus cariños y sus aborrecimientos. Y van de aquí para allá, pero siempre suena lo mismo, como sonaría el disco en aparatos diversos, y ellos no pueden escuchar nunca más que la propia voz de su vida ya cuajada. Es en vano que pasen de la montaña al mar o de las calles asfaltadas a los senderillos aldeanos, porque la aguja de cualquier emoción correrá fatalmente por las rayitas de su alegría o de su desgracia y sonará la canción de siempre. Si esos hombres se asoman a la fraga, piensan que el aire es bueno de respirar, o en cuánto dinero producirá la madera, o en la dulzura de pasear entre la sombra verde con su amada. O en devorar una comida sobre el musgo, cerca del manantial donde pondrían a refrescar las botellas. Nada más pensarían, y en nada de ello estaría la fraga, sino ellos. Triste obsesión que hace tan pequeños los horizontes de la vida como el redondel de un disco. Yo, 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 va raspando la aguja hasta ese final que copia también los estertores humanos. Este es el libro de la fraga de Cecebre. Si alguno de esos hombres llega a ojearlo, ¿podrá encontrar la ternura un poco infantil necesaria para gustar sus historias? Pero también hubo en la fraca un personaje solemne, con alma testeñosa y seca. Veréis. Los árboles tienen sus luchas. Los mayores asombran a los pequeños, que crecen entonces con prisa para hacerse pronto dueños de su ración de sol. Y al esparcir las raíces bajo la tierra, hay algunos, quizá demasiado codiciosos, que estorban a los demás en su legítimo empeño de alimentarse. Pero entre todos los seres vivos de la fraga son los más pacíficos, los más bondadosos, los que poseen un alma más sencilla e ingenua. Conviene saber que carecen absolutamente de vanidad. Nacen en cualquier parte e ignoran que sólo por el hecho de crecer allí, aquel lugar queda embellecido. No se aburren nunca porque no miran a la tierra, sino al cielo. Y el cielo cambia tanto según las horas y según las nubes que jamás es igual a sí mismo. Cuando los hombres buscan la diversidad, viajan. Los árboles satisfacen ese afán sin moverse. Es la diversidad la que se aviene a pasar incesantemente sobre sus copas. Ellos son también la diversidad. Como quiera que se agrupen, siempre forman un conjunto armonioso, y hasta los que nacen aislados en la campiña o sobre los cerros parecen tener una profunda significación que emociona al espíritu. Si los troncos son rectos, nos impresiona su esbeltez. Si torcidos y atormentados, no deja de haber en ellos una sugerida belleza, algo que los humaniza ante nuestros ojos. Según avanzamos por un bosque, la alineación de sus árboles, el perfil del ramaje, el artesonado de las hojas cambia, y el panorama se renueva incesantemente con perspectivas en que las formas se conjugan en modos infinitos, como los hombres no han acertado a conseguir ni en el más complicado y fastuoso de los bailes. La desgracia, que conoce todos los caminos del mundo, pone también a veces sus lentos pies en los senderos del bosque. Es cuando acuden los leñadores con sus hachas de largo mango, o cuando el furioso vendaval apoya su espalda en la tupida fronda y empuja hasta sentir el crujido mortal del tronco, o cuando el ascua desprendida de una locomotora hace nacer entre la hierba seca una lengüecilla roja que después se multiplica y crece y corre y se eleva hasta colgarse de las ramas que se retuercen y chisporrotean y abaten. Pero todo esto es infrecuente. Y la calma feliz es la habitual moradora de la fraga. Los árboles ejercitan distracciones, tan inocentes como ellos mismos, que no conocen el mal. Especialmente les gusta cantar, y cantan en coro las pocas canciones que han logrado componer. Como todas las plantas, aman intensamente el agua y a ensalzarla dedican sus mejores sinfonías, que son dos, y las podéis oír en todos los bosques del mundo. Una imita el ruido de la lluvia sobre el ramaje y la otra copia el rumor de un mar lejano. Alguna vez en la penumbra de una arboleda os habrá sorprendido el son de un aguacero que, distante al principio, va acercándose hasta pasar sobre vuestra cabeza. Miráis al cielo por los intersticios del verdor y está limpio y azul. Ni una gota desciende a humedecer la tierra, pero el sonido continúa y se aleja y vuelve. Si entonces observáis las ramas, veréis hojas estremecidas como la garganta de un cantor. Los árboles han iniciado su orfeón. ¿Cuál de ellos ha comenzado? ¿Es aquella alta copa visible sobre todas las sumidades, la que marca el compás y dirige el coro con su casi imperceptible balanceo? Los hombres no podemos adivinarlo. Otras veces se hace audible en el bosque el fragor muy remoto de un mar embravecido. El rodar de las olas desmelenadas y su choque sonoro contra los arrecifes. Juraríais que el océano abre sus llanuras poco más allá de la floresta, y sin embargo se paran de él muchos kilómetros. Pero los pinos rodenos que viven en los acantilados han aprendido su canción y se la enseñaron a los demás árboles. También la saben que no falta ni el silbido del viento en las cuerdas de los navíos ni el correr del agua por la playa que evoca el rasgarse de una tela sedosa. Un día llegaron unos hombres a la fraga de Cecebre, abrieron un agujero, clavaron un poste y lo aseguraron apisonando guijarros y tierra a su alrededor. Subieron luego por él, prendiéronle varios hilos metálicos y se marcharon para continuar el tendido de la línea. Las plantas que había en torno del reciente huésped de la fraga permanecieron durante varios días cohibida con su presencia, porque ya se ha dicho que su timidez es muy grande. Al fin, la que estaba más cerca de él, que era un pino alto, alto, recio y recto, dijo, Han plantado un nuevo árbol en la fraga. Y la noticia, propagada por las hojas del eucalipto que rozaban al pino, y por las del castaño que rozaban al eucalipto, y por las del roble que tocaban las del castaño, y las del la abedul que se mezclaban con las del roble, se extendió por toda la espesura. Los troncos más elevados miraban por encima de las copas de los demás. Y cuando el viento separaba la fronda, los más apartados se asomaban para mirar. -¿Cómo es? -¿Cómo es? -Pues es -dijo el pino -de una especie muy rara. Tiene el tronco negro hasta más de una vara sobre la tierra y después aparece de un blanco grisáceo. Resulta muy elegante. -Es muy elegante, muy elegante -transmitieron unas hojas a otras. -Sus frutos -continuó el pino fijándose los aisladores. Son blancos como las piedras de cuarzo y más lisos y más brillantes que las hojas del la acebo. Dejó que la noticia llegase a los confines de la fraga y siguió. Sus ramas son delgadísimas y tan largas que no puedo ver dónde terminan. Ocho se extienden hacia donde el sol nace y ocho hacia donde el sol muere. Ni se tuercen ni se desmayan y es imposible distinguir en ellas un nudo, ni una hoja, ni un brote. Pienso que quizá no sea esta su época de retoñar, pero no lo sé. Nunca vi un árbol parecido. Todas las plantas del bosque comentaron al nuevo vecino y convinieron en que debía de tratarse de un ejemplar muy importante. Una zarza que se apresuró a enroscarse en él declaró que en su interior se escuchaban vibraciones, algo así como un timbre que sonase a gran distancia como un temblor metálico del que no era capaz de dar una descripción más precisa porque no había oído nada semejante los demás troncos a los que se había arrimado. Y esto aumentó el respeto en los otros árboles y el orgullo de tenerlo entre ellos. Ninguno se atrevía a dirigirse a él, y él, tieso, rígido, no parecía haber notado las presencias ajenas. Pero una tarde de mayo el pino alto, recio y recto, se decidió, sin saber cómo. Su tronco era magnífico y valía muy bien veinte duros, aunque él ni siquiera lo sospechaba y acaso de saberlo tampoco cambiase su carácter humilde y sencillo. El caso es que aquella tarde fue la más hermosa de la primavera. Las hojas de un verde nuevo eran grandes ya y cumplían sus funciones con el vigor de órganos juveniles. La savia recogía del suelo húmedo sustancias embriagadoras. Todo el campo estaba lleno de flores silvestres y unas nubecillas se iban aproximando con lentitud al poniente, preparándose para organizar una fiesta de colores al marcharse el sol. Quiso la suerte que una leve brisa acudiese a meter sus dedos suaves entre la cabellera de la fronda, tupida y olorosa como la de una novia. Y bajo aquella caricia, la fraga ronroneó un poquito, igual que un gato al que rascase en la cabeza, y luego se puso a cantar. Como estaba contenta y en la plenitud de su vigor, prefirió de su repertorio una canción burlesca, la que copia el atenuado fragor del tren cuando avanza todavía muy lejos entre los pinares de Quísamo. Es la que más divierte a los árboles, porque lo imitan tan bien que muchos aldeanos que pasan por las veredas se dan a correr al escucharla, creyendo que el convoy está próximo y que les será difícil alcanzarlo. Con esto los árboles gozan como niños traviesos. El pino, cantando en sordina entre los largos dientes de sus hojas, tenía un papel principal en el coro del bosque y merecía la fama de dominar la onomatopeya. Su propia felicidad, el alborozo pueril de aquella diablura, le movió a decirle al poste, ¿No quiere usted cantar con nosotros? El poste no contestó. Seguramente, insistió el pino, inclinando su copa en una cortesía, su voz es delicada y armoniosa, y a todos nos agradará que se una las nuestras. El poste silbó malhumorado. ¿Y a qué viene eso? ¿Qué cantan ustedes? ¿Imitamos a un tren remoto? ¿Y para qué? ¿Son ustedes el tren? No, reconoció el pino avergonzado. Entonces, ¿qué pretenden con esa mixtificación? Y ya que usted me interpela, le diré que no encuentro seria su conducta. ¿Quizá le agrada más la canción de la lluvia? No. ¿Acaso la canción del mar? Ninguna de ellas. Este es un bosque sin formalidad. ¿Quién podría creer que los árboles tantayudos pasasen el tiempo cantando como ranas? Yo no canto nunca, susurro apenas. Si ustedes acercasen a mí sus oídos, escucharían el murmullo de una conversación, porque a través de mí pasan las conversaciones de los hombres. Eso sí que es maravilloso. Sepan que vivo consagrado a la ciencia y que yo mismo soy ciencia y que todo lo que ustedes hacen a mi alrededor lo reputo como bagatela y sensiblería si alguna vez me digno abandonar mis abstracciones y reparar en ello. La opinión del poste pronto fue conocida en toda la fraga y ya no se atrevieron a entregarse a aquel entretenimiento que el árbol extraño y solemne de ramas de alambre acusaba de frivolidad. Llegó el verano y los pájaros se hicieron entre la fronda tan numerosos como las mismas hojas. El eucalipto, que era más alto que el pino y que los más viejos árboles, daba albergue a una pareja de cuervos y estaba orgulloso de haber sido elegido porque esas aves buscan siempre los cúlmenes muy elevados y de acceso difícil. Un día en que su esencia se evaporaba al fuerte sol con tanta abundancia que todo el bosque olía eucalipto, se decidió a conversar con el poste. Y le dijo, he notado que no adoptó usted ningún nido, señor, quizá porque no conoce aún a los pájaros que aquí viven y no ha hecho su elección. Me gustaría orientarle, pues supongo que usted sostendría un nido con agrado. Nos convierten en algo así como un regazo maternal. Yo alojo a unos cuervos. No molestan, pero confieso que son poco decorativos. Quisiera recomendarle a usted las oropéndolas. Ya habrá visto que hay oropéndolas en Cecebre. Pues bien, cuelgan sus nidos con tanta belleza y originalidad que no desmerecerían de las que a usted le ennoblecen. El poste crujió. ¿Para qué quiero yo sostener nidos de pájaros y soportar sus arrullos y aguantar su prole? ¿Me ha tomado usted por una nodriza? ¿Cree que soy capaz de alcahuetear a Moríos? Puesto que usted me habla de ello, le diré que repruebo esa debilidad que induce a los árboles de este bosque a servir de hospederos a tantas avecillas inútiles que no alcanzan más que a gorjear. Sepa de una vez para siempre que no se atreverán a faltarme el respeto amasando sobre mí briznas de barro. Los pájaros que yo soporto son de vidrio o de porcelana, y no les hace falta plumaje de colorines, ni lanzarán un trino por nada del mundo. ¿Cómo podría yo servir a la civilización y al progreso si perdiese tiempo con la cría de pajaritos? Estas palabras circularon enseguida por la fraga, y los árboles hicieron lo posible para desprenderse de los nidos y para ahogar entre sus hojas el charloteo de los huéspedes alados que iban a posarse en las ramas. Sobre el tronco del pino resbalaron una vez diáfanas gotas de resina que quedaron allí, inmovilizadas, como una larga sarta de brillantes. De ellas arrancaba el sol destellos de los siete colores, y el pino estaba satisfecho de ser, tan esbelto, tan oloroso y tan enjollado, una maravilla viviente. ¿Se ha fijado usted en mis collares? se atrevió a preguntar al vecino. Sí, aprobó esta vez el poste. Claro que usted llama collares a los que no son más que gotas de resina, pero la resina es buena, es aisladora. El pino ignoraba de qué, y es más digno producirla que dedicarse a dar castañas, como ese árbol gordo que está detrás de usted. Cierto es que por muchos esfuerzos que usted haga, no conseguirá crear un aislador tan bueno como los míos, pero algo es algo. Le aconsejo que se deje dar unos cortes en el tronco a un metro del suelo y así segregará más resina. ¿No será muy debilitante? temió, estremeciéndose el pino. Naturalmente, debilita mucho, pero resulta más serio. ¿No cree usted que eso se opone a hacer una buena carrera? Ah, exclamó el árbol, que seguía sin entender. Hasta la favorece, si me apura. Conocí varios pinos que fueron sangrados abundantemente, que trabajaron desde su edad adulta para la resinera española. Y ahí los tiene usted ahora con muy buenos puestos en la línea telegráfica del norte, dedicados también a la ciencia. Aquel año los vendavales de invierno fueron prolongados y duros. Durante varios días seguidos, los árboles no conocieron el reposo. Incesantemente encorvados, cabeceando y retorciéndose, llenaban el bosque de ruido siniestro de sus crujidos y del batir de sus ramas. Les era imposible descansar de tan violento ejercicio, y sus hojas secas, arrebatadas por el huracán, parecían llevar demandas de socorro. Temblaban desde las raíces hasta las más débiles ramas, y el viento no se compadecía. A la tercera noche un cedro no pudo más y se desplomó, roto. Las ramas y algunos compañeros próximos intentaron sostenerlo, pero estaban cansadas también y se quebraron y dejaron resbalar hasta el suelo al bello gigante con un golpe que resonó más allá de la fraca todo fue duelo el hueco que deja en un bosque un árbol añoso es tan entristecedor y tan visible como el que deja un muerto en su hogar únicamente el poste pareció alegrarse al fin se decidió a cumplir su destino declaró ahora podrán hacerse de él muy hermosas puertas que es para lo que había nacido no para esconder gorriones y para tararear tonterías y ustedes aprendan de él ¿Qué hace ahí ese nocal? Otros muchos más jóvenes he tratado yo cuando se estaban convirtiendo en mesas de comedor y entresillos para gabinete. ¿Y aquel castaño corto, tan pomposo y tan inútil? ¿A qué espera para dar de sí varios aparadores? Pues me parece a mí que ya es tiempo de que tenga juicio y piense en trabajar gravemente. Vaya una fraga esta. No hay quien la resista. Si yo no estuviera absorto en mis labores técnicas, no podría vivir aquí. Los pareceres de aquel vecino, tan raro y solemne, influyeron profundamente en los árboles. Las mimbreras se jactaban de tener parentesco con él porque sus finas y rectas varillas semejábanse algo a los alambres. El castaño dejó secar sus hojas porque se avergonzaba de ser tan frondoso. Distintos árboles consintieron en morir para comenzar a ser serios y útiles, y todo el bosque, grave y entristecido, parecía enfermo hasta el punto de que los pájaros no lo preferían ya como morada. Pasado cierto tiempo, volvieron al lugar unos hombres muy semejantes a los que habían traído el poste. Lo examinaron, lo golpearon con unas herramientas, comprobaron la fofez de la madera carcomida por larvas de insectos y lo derribaron. Tan minado estaba que al caer se rompió. El bosque hallábase conmovido por aquel tremendo acontecimiento. La curiosidad era tan intensa que la sabia corría con mayor prisa. Quizá ahora pudieran conocer, por los dibujos del leño, la especie que pertenecía a aquel ser respetable, austero y caviloso. Mira e infórmanos rogaron los árboles al pino. Y el pino miró. ¿Qué tenía dentro? Y el pino dijo, Polilla, ¿qué más? Y el pino miró de nuevo. Polvo. ¿Qué más? Y el pino anunció dejando de mirar. Muerte. Ya estaba muerto. Siempre estuvo muerto. Aquel día el bosque, decepcionado, cayó. Al siguiente entonó la alegre canción en que imita la presa del molino. Los pájaros volvieron. Ningún árbol tornó a pensar en convertirse en sillas y en trincheros. La fraga recuperó de golpe su alma ingenua, en la que toda la ciencia consiste en saber que de cuanto se puede ver, hacer o pensar sobre la tierra, lo más prodigioso, lo más profundo, lo más grave es esto, vivir. Estancia segunda. Geraldo y Hermelinda. Las dos casitas más pobres de la fraga son las de Marica da Fame y la de Geraldo. Más difícil que encontrar un pollo perdido en los maizales es dar con la vivienda de Marica, a la que han desdeñado todos los senderos y que apoya su espalda en un vertical desmonte para ahorrarse una pared. No tiene horno, porque tampoco tuvo nunca pan que cocer, y abulta toda ella muy poco más que la choza de un pastor castellano. Los árboles la aprietan y en su suelo, de dura tierra pisada, abultan, como venas bajo una piel sucia, las raíces de un castaño vecino. En el verano aún hay sobre las tejas restos de hojas caídas en otoño e inúmeros filamentos de pinocha ennegrecidos, desordenados y confusos, como una estera destrenzada. Pudiera creerse que el bosque intenta ahogar la gasucha y aniquilarla, abrumando su pequeñez con sus despojos y desequilibrando los muros con la palanca de sus raíces. Pero lo cierto es que el bosque supone que es un cubil como el de tantas pestezuelas que en ellos duermen y paren y de los que salen a buscar alimento con pasos de cautela tan parecidos a los pasos de indecisión y de fatiga de la mujer. Y el bosque, en su ayuda a todo lo que le es propio, disimula y ampara la guarida. Cuanto marica da fame puede ver, las veces que se asoma a pensar en nada, apoyada en la media puerta inferior que, al cerrarse, da la choza el regalo de una ventana, es el suelo del brevi verde embudo en que vive y los dibujos en relieve de la corteza de los pinos. El sol no llega allí, se detiene en la fronda y cuando la fronda se satura deja caer hasta el suelo una claridad que ya no es amarilla sino glauca, como si recogiese el oro de la luz y rezumase sus impurezas. El viento tampoco baja a aquel rincón. Apoya sus pies ligeros en la sumidad ante los árboles, y cuando él pasa con su carga de nube sobre los hombros anchos como el mundo, apenas tiemblan de presentimiento las blancas telas de araña del tojal. La casita de Geraldo es diferente. Nadie le daría por ella ni lo que cuesta una vaca. Es un cajón de oscura piedra pizarrosa que los líquenes adornaron con redondeles dorados y plateados, como viejas y irregulares monedas antiguas gruesos guijarros asegura las cejas entre las que sale un humo vacilante cuando Geraldo enciende su hogar. Entonces también un ventanuco lateral que nunca tuvo cristales se pone a fumar el crepitante y oloroso tabaco de las queiroas. Geraldo quisiera dotar de chimenea su casita y su pereza le obliga siempre a aplazar el proyecto. Durante el día la vivienda de Geraldo se confunde con las rocas, las sombras y los vertores del castro. Durante la noche, su ventanita iluminada es esa estrella roja y parpadeante que se puede ver desde quince aldeas y que, como el castro es alto y la casucha no está lejos de la cima, parece verdaderamente lucir desde el cielo. Solo ojos expertos son capaces de fijar sus contornos exactos cuando alumbra el sol o cuando, en la luz gris, la lluvia la barniza con el mismo tono que a las peñas que agujerean el suelo. En cambio, en las horas que Geraldo se sienta en el tronco que hace veces de banco en el exterior, puede contemplar tanta tierra que un mozo tardaría un tercio de día en alcanzar el horizonte. No lejos del Castro, empenachado de robles, pasa la carretera provincial. Y Geraldo ve de ella los dos hectómetros en pendiente que van de un recodo a otro recodo, y por donde en los días de viento, fantasmas transparentes, formados con el polvo color canela, se levantan y van, uno detrás de otro, por el camino desierto hacia los grandes bosques solitarios del endoiro. A veces, cuando es el sur el que envía su soplo persistente, no hay procesiones de espectros. Pero la carretera, acogida de través, parece arder en aquella altura. Y el polvo avanza como humo hacia los sembrados, y se acumula en la cuneta tan fino y tamizado y suave que tienta a apoyar la mano en su blando montón en busca de ese placer que también procura la harina en la artesa, la nieve en el campo y la arena en la bajamar, en el que entra en parte el sentido del tacto y en parte la secreta complacencia de imponer a lo virginal nuestro sello. Después de la carretera, Geraldo ve la extensión gibosa de los sembrados, remiendos de distinto verdor cosidos con el hilo claro de los senderos, bajar hasta allí donde los álamos negros y los mimbres y los abedules se aprietan, a entrambas orillas del río, ocultándolo y delatándolo a un tiempo. Y más allá, la tierra que comienza a subir nuevamente, toda oscura de pinos por San Julián de Bribes, y las fracas de Santa María de Vigo, acuchilladas por congostras sombrías y húmedas. Y en la lejanía el monte Salo, alto, pardo y uraño, que niega a los hombres la leña y el sustento, y que dibuja con sus cimas en el confín la silueta de un obispo yacente, con la mitra puesta y las manos cruzadas sobre el hábito. Marica da Fame es viuda, sin más tierra que la que hayan de darle al morir en el cementerio, cuyas tumbas están adornadas con ingenuas cenefas de conchas marinas. Su hijo Foucault tiene nueve años y escala con sus pies descalzos los troncos del pinar para hacer caer las piñas leñosas. Su hija Pilara, doce años apenas, sirve desde hace tiempo como criada en la casita de los aldeanos y ahora gana un duro cada mes, y comida, y un traje que nunca le dan por la fiesta de San Salvador. Trabaja como un hombre, llora como una mujer, pero duerme como una niña. Su madre va todos los meses a pedirle el duro. También le pide la hogaza amarilla de borona que le han dado para comer cuando la encuentra camino de la feria de Cambre. Y si al ir a cobrar la mesada está presente Juanita Arruallo, el ama actual de Pilara, y se queja vagamente de que la criadita holgazanea, marica da fame suspira pesadumbrada. Augura que aquella hija la llevará al sepulcro por no querer seguir los buenos consejos que le ha inculcado, y le propina unos cachetes antes de invitar al ama a que le pegue también. Geraldo es muy pobre. Vive solo. Siendo un adolescente, su tío, que era marinero, le llevó a navegar. Trabajó como grumete en el Bóreas, un barco ballenero al servicio de la factoría montada frente a los bajos de la Lobeira, a la entrada de la ría de Corcubión. Era un buen empleo. Como toda la dotación cobraba una prima por cada ballena pescada, y en cuanto se habituó al triste y penetrante olor del cetáceo muerto y a la margarina con que sustituían el aceite los tripulantes noruegos que estaban en mayoría en el bóreas, la vida a bordo le pareció soportable. El barco era de hierro, de escasa obra muerta y de alto puente, fino como un galgo y con un barril en la cofa para el vigía. Se alejaba a 200 y 300 millas de la costa, fuera de la ruta ordinaria de los navíos, para descubrir la pesca y las tibias aguas del Gulf Stream. El muchacho era tímido. Cuando estaba en calma el mar, le acobardaba aquella inmensa extensión gris en la que se sentía solo y abandonado. A veces provocaba la risa de su tío con reflexiones pueriles acerca de los bienes que reverterían sobre los hombres si todo fuese tierra. Y oponía un cachazudo escepticismo a las afirmaciones del marinero, terco en insistir que había más millones en aquellas aguas y en el fondo de aquellas aguas que en todos los valles y todas las montañas de Galicia. Esencialmente el labrador, atávicamente impregnado de cariño y de admiración a la tierra negra de las buenas cosechas, en la tierra pensaba siempre Geraldo. Tras la neblina que reducía el horizonte al amanecer, creía adivinar tierra. ¿Cómo tierra, rapaz? Por ese lado no hay un terrón hasta América, le contestaba a su tío. Y él notábase transido de un angustioso afán de regresar. En las nubes bajas que se encendían al mismo tiempo que el véspero, veía también montes y playas y hasta pueblos de blancos edificios. Siempre la tierra. Traía la tierra en las retinas y por eso la hallaba presente. Nunca hubiera llegado a ser un buen navegante. Ya antes de alcanzar bóreas una de aquellas olas vertinegras de los días de mar de fondo, sentía él como se anegaba en concoja su corazón. Se agarraba al barco que subía la cuesta marina, apuntando al cielo con la proa, como si se agarrase a las crines de un caballo a la empinada. Y al resbalar por el dorso de la ola, cuando la hélice apresuraba su latir en el vacío, suponía no parar hasta los abismos y respiraba entrecortadamente como si ya notase el frío líquido en su piel. Las ballenas también le asustaban. Aun después de acostumbrarse a verlas, atadas a los costados del bóreas, con la cola hacia proa, sonrosando el mar con su sangre, insufladas de aire para hacerlas flotar, con el surcado y claro vientre al cielo, no podía dominar su horror hacia la enorme boca y el gigantesco poderío que aún aparentaba el corpachón de más de veinte metros. Pensaba que otros monstruos habría, mayores y más terribles, en aquellas misteriosas profundidades. Y temía que en cualquier instante, en la irremediable soledad oceánica, un brazo escurridizo se ciñese al barco para afondarlo, o surgiese como un islote oscuro un engendro increíble y abriese para tragarlos unas mandíbulas desaforadas. Su imaginación le representaba vívidamente aquella boca con largos colmillos romos y estriados, como los del cachalote, y algas verdes prendidas, y el vaho agrio y tibio del monstruo, con olor a pescado. Y el agua salobre chorreando al emerger la inmensa testa cubierta de piel recia, rugosa, de protuberancias parduscas. El momento en que hallaba emoción y belleza era únicamente aquel en que, lanzada la voz que prevenía la presencia del cetáceo, el arponero corría a la proa y se alzaba, separada las piernas, asido al cañoncito, atento, mientras el timonel maniobraba para coger a la ballena de través, a la ocasión mejor de disparar la pieza de cuya boca sobresalía el arpón. Mientras duraba la caza, hasta los más apezados a ella tenían el alma en ansiedad. No se hablaba. Glatía más fuertemente el corazón de la máquina. Los ojos seguían la mancha oscura, ágil entre dos aguas. La ballena salía a respirar a veces a pocos metros del barco. Un resoplido impetuoso, una nubecilla de vapor lanzado como por una válvula que se abriese junto al voluminoso cráneo. Y una detonación. La lanza partía, remolcando una cuerda. El gigante herido se hundía, y el gran carrete, instalado a vapor, próximo a la regala, comenzaba a girar soltando aquella cuerda que iba haciéndose más gruesa y recia. Y el Bóreas apresuraba su marcha sobre la ruta de muerte de la ballena, que huía con inigualable rapidez. Muchas veces la agonía del pobre ser, culpable de que sus despojos valiesen diez mil pesetas, representaba su última escena en la superficie, y se le podía ver debatirse, alzando en su entorno paredes de espuma ya estriadas de rojo. Después el Bóreas alaba el cable con lentitud y la víctima y el verdugo se acercaban recíprocamente. Un poeta portugués ha dicho que todo encuentro, hasta el del sayón con el inmolado, tiene algo de nupcias, y de ello había síntomas numerosos en este caso. El palpitar del océano empujaba y separaba en breves contactos, como de besos, al cuerpo de hierro y al cuerpo de carne. Se recortaba en la fibrosa cola el disco que era el distintivo que el ballenero imponía a sus presas. Quietos en la sábana gris del mar, mientras duraban todas estas operaciones, el sol servía de testigo y juez de aquella boda. Luego el bóreas ofrecía el acodado brazo de una cadena a aquel cadáver, tan largo como su casco, y se marchaban, codicia e inocencia unidas, como tantas veces, por los caminos ecuóreos. Geraldo había cumplido los diecisiete años cuando una tarde, a caballo sobre la borda de babor, asido a un candelero, presenciaba las incidencias de la pesca. La ballena herida huyó hacia la popa, casi paralelamente al barco y muy próxima a él. El cable, desenrollándose con rapidez, apretó contra el casco la pierna izquierda del joven y casi se la cortó. Estaban a más de doscientas millas de la costa. Cuando llegaron a un puerto, hubo que proceder a la amputación. Geraldo renunció desde entonces al mar y volvió a la aldea. Murieron sus padres. Marchó a América su hermano mayor y él quedóse en la casita del Castro, apegado para siempre a la tierra. Intentó ser jornalero, mas su mutilación le inferiorizaba y si algún labrador le ofrecía trabajo, le pagaba menos. Entonces aprendió el oficio de albañil, pero como no eran muchas las ocasiones de ejercerlo en la parroquia, lo completó con la labor de pocero. Llegó a tener fama su acierto para escapar. Y es la verdad que nunca se dio el caso de no encontrarse agua allí donde él señalaba la conveniencia de abrir el hoyo. Le llamaban de varias leguas en derredor. Tenía arrendada una era que cultivaba él y obtenía patatas y verduras para su propio consumo. Seguía siendo tímido. Frecuentemente sufría pesadillas cuyo tema eran el mar y las ballenas. En las fiestas y romerías su cojera le mantenía apartado del baile y de las mozas y bebía entonces con exceso. Cuando se enamoró de Ermelinda se anegó en sufrimiento y en dulzura a la vez. Embellecían a la moza sus grandes ojos del color de la ruda y su pelo leonado, y un leve pronunciamiento de los pómulos que libraba a su cara de la vulgar redondez. Cuando aparecía soportando sobre la cabeza el oscuro cestón del que desbordaba la hierba, los brazos en alto, el andar firme, por la macizez de su carne se veía correr bajo el vestido ese mismo temblor de la grupa de los percherones o de la cubierta de los barcos movidos por máquinas potentes. Sus pechos duros ponían sed en los labios de los mozos. Un sutil e inefable fruncimiento próximo a las comisuras de la boca y al ángulo externo de los ojos le daba una apariencia de alegría, así como si fuese a sonreír, como si llevase siempre en la cara el anuncio de una sonrisa y era en verdad la más alegre de todas las rapazas de la parroquia, sino la que bailaba mejor, la que bailaba más tiempo, la que por el antruejo ideaba el disfraz más arbitrario y cómico, la que daba más agudas respuestas, la que no faltaba una fiesta, y a la que no cohibían nunca los hombres, ni los que la galanteaban, ni los que la reprendían. No era demasiado escrupulosa en elegir sus novios pero aunque se daba cuenta del amor de Geraldo, que solo tenía ojos para ella, nunca le ilusionó ni con una palabra afectuosa, ni burla, ni desdén. Trato lejano, el saludo conciso, o el breve comentario sin detenerse cuando se cruzaban en un camino. Geraldo tampoco se había atrevido a pedirle nunca más. Era feliz viéndola. Cuando en sus horas vacías de solitario, se sentaba en la troza que hacía veces de banco ante su casa, Contemplaba la amplia extensión con el gusto por los anchos horizontes que, sin él saberlo, le había impuesto el mar. No existía en toda la aldea quien como él sintiese la belleza de lo circundante y fuese capaz de permanecer gozosamente abstraído en ella. Sin duda no se daba cuenta de su éxtasis, ni aun le era posible analizarlo. Sabía apenas que se encontraba beatamente en tal contemplación y que su fantasía se excitaba y como se alzaban los fantasmas de polvo de la carretera, así se alzaban y pasaban y se sucedían los ensueños en su imaginación. Los labradores ensueñan poco, pero los marinos mucho. Al rato, no obstante, sus miradas caían desde la altura del Castro a los campos de Juanita Ruallo, donde Ermelinda trabajaba. Si adivinaba su bulto, ya no pensaba en cosa alguna, sino fantaseaba acerca de ella. Porque en aquella casa vivía y sobre aquella tierra se encorvaba, y parecíale que aquel mirar les unía como si fuese un brazo largo que revolviese las zarzas de los caballones o que entrase por las ventanas pintadas de azul. Ermelinda era sobrina del arruallo. Casa de tremendo trabajo aquella para dos mujeres, con tanto bien como tenía la vieja y sus manías de orden y de no dejar nada para mañana. La moza sentíase infeliz. No era que le asustase la labor para la que siempre estaba dispuesta y que realizaba entre canciones, pero se le hacía insoportable el forcejeo de cada domingo contra los obstáculos que su tía se acumulaba para no dejarle salir. Todo estaba ya arreglado en la casa. Sin embargo, a media tarde, cuando la joven se componía en su cuarto, la voz chillona de la pariente la requería para algún menester. Otras veces, las más, sin pretexto alguno, la increpaba. Ya estás, ya estás, al baile, ¿verdad? No piensas más que en el baile. Jesús, Jesús, ¿cómo son estas mozas? ¿Qué quiere, señora? gritaba Ermelinda. ¿Que me pudra aquí? No hay nada que hacer en la casa. Siempre hay algo que hacer en una casa. Pues hágalo usted. Y la otra gritaba, y ella se marchaba refunfuñando, pero apenas pisaba el camino ya volvía a ser dueña de su buen humor. No se acordaba de su tía hasta el retorno, y era siempre la última en abandonar la fiesta. Solían regresar en grupos. Los mozos las acompañaban a veces, y Geraldo procuraba unirse a los que iban con Hermelinda. Cuando acudían a bailes de parroquias lejanas, la madrugada los sorprendía en el camino. En las noches lluviosas, algunas muchachas se quitaban los zapatos y las medias para no estropearlos y marchaban descalzas sobre el lodo. Si lucía la luna, era más lento el andar, y se apuraba el placer de la compañía con charloteos frente a las viviendas antes de darse el adiós. A veces se rezagaba una pareja al atravesar las fragas o las congostras donde se agazapaba la oscuridad. Fue así como Geraldo sorprendió a Ermelinda al volver de una romería de Lema entre una espesura de brotes de castaño. Oyó su voz y su risa, y la voz y la risa de un mozallón de orto que la acompañaba. Los envolvían en doble cendal las hojas y las sombras, y guardaron un silencio más acusador que sus voces al notar en el camino los pasos de Geraldo. Que había salido tras de ella con el afán de su proximidad para verla otra vez y renovar recuerdos y saborearlos en sus soledades. Geraldo siguió con un confuso sentimiento en el alma: celos y sensación de pequeñez y rabia contra todo y lástima de sí. Aquella noche y muchos días más no pudo pensar en Hermelinda sin imaginarse las manos del mozallón de orto sobre su cuerpo. Y siempre que pasó junto a los mismos brotes de castaño sufrió un latigazo de disgusto. La joven riñó una vez definitivamente con su tía. Guardó sus ropas en un baulito de madera con forro de papel floreado y se marchó a la ciudad. Era el refugio de las muchachas campesinas ante toda suerte de dificultades. Unos afirmaron que Ermelinda iba a embarcar para América, otros que se había puesto a servir. Juanita Ruallo comentó a gritos con todas las vecinas en el atrio de la iglesia la ingratitud y la mala cabeza de su aguada, y después de esperarla vanamente algunos días, contrató los servicios de Pilara, la hija de Marica da Fame, que ya trabajaba como criada en Armental. Pasó el tiempo, un mes y otro mes y dos meses más, y no se supo de Melinda en la aldea. Geraldo recogió sus patatas y las guardó en el sobrado y abrió un pozo en Bribes y otro en Quintán. Y se murió un viejo, muy viejo, el endoiro. Y los esmorís vendieron un buey y compraron una vaca. Y al perro del tabernero lo atrapó el tren. Y a Chinta, la de Crendes, le mandó ochenta duros un hijo que tenía en La Habana. Y una tarde Geraldo fue a La Coruña para adquirir una herramienta nueva. Llegó a las cinco. El tren de regreso salía a las nueve. Geraldo recorrió el puerto. Siempre le placía ver barcos. Y las siete de la tarde sonaron ya encendidas las luces cuando él se paseaba mirando escaparates entre aburrido y curioso de repente hermelinda estuvo ante él, palpitó de emoción y de sorpresa, hermelinda hermelinda ella reía con el alborozo de siempre geraldo no pudo nunca recordar las frases que iniciaron la charla porque los ojos dejaron a los oídos sin memoria. la joven había adelgazado levemente. Vestía más al gusto de la ciudad. Él la encontró elegante y más hermosa, mucho más hermosa todavía. Le dio la mano y ella la retuvo largamente mientras comenzaban sus preguntas. Le alegraba él porque era un trozo de la aldea hallado allí, en el bullicio de una calle. Eres el primero de Fecebre con quien hablo desde que marché. Una vez vi a Gundín y otra a la mocha, pero iba yo con mi señora y ni saludarlos pude. Geraldo le informó de que la creían en América. No, ya veía que no. Estaba sirviendo. Se había empleado al llegar en una casa, pero tenían demasiados niños y la dejó. Ahora estaba en otra. Un matrimonio anciano, un hijo mayor y abogado. Poco trabajo a repartir entre una cocinera y dos doncellas. Una tarde libre por semana. Aquel día precisamente no regresaría hasta las ocho y media. ¿Tienes que hacer? Espero a las nueve para tomar el tren. Vamos por ahí y charlaremos. Siguieron juntos. Buenos bailes aquí, insinuó él. Buenos bailes. Mejores que aquellos? Ay, como aquellos, añoró la joven. Como aquellos no existen. Quería noticias de la aldea. Geraldo contó del viejo del entoiro, de la vaca desmorís, del perro atropellado, de las patatas cosechadas. Y ella inició sus propias confidencias. No podía aguantar a la tía Ruallo, que la quería tener como una esclava, aprisionada, aburrida. ¿Qué mal hacía con ir los domingos a las fiestas? Ella era una moza y seguramente la tía Ruayo también se habría divertido a su edad. Llegaron a los andenes que bordea la ensenada de Riazor y sentáronse en un largo banco de cemento cuyo respaldo era el muro de unos jardinillos. La marea alta cubría la playa. Y algunas lanchas negras que olían a alquitrán y a madera vieja se alineaban en el andén penumbroso, cerca de ellos, sostenidas con pedruscos o tumbadas sobre un costado. El bravo viento marino traía esencias fuertes y polvillo de agua salada. Geraldo anunció: Con esto perderás la herencia de tu tía. No lo sé, dijo ella con temor rencoroso. Pero enseguida comenzó a referir anécdotas de su nueva vida y a enumerar sus ocupaciones y a describir a sus amos. El señor era muy viejo ya y sentía ruidos dentro de la cabeza. Frecuentemente creía que sonaba el timbre del teléfono y daba grandes voces para advertir. Ese teléfono, es que nadie acude a ver quién llama. Que vayan al teléfono. Y eran sus propios oídos. El señorito Luis vestía muy bien. Tenía 26 años y el atractivo de un carácter siempre alegre. Hermelinda calló un instante y sonriendo, como si resumiese mudas evocaciones, definió: es un diablo. ¿Le gustas? Sospechó Geraldo suavemente. No, pero con un repentino impulso de vanidosa franqueza se desmintió. Bueno, si yo quisiese. Cuando se cruzaba con él en un pasillo o la encontraba sola en una habitación, tenía que defenderse. Con frecuencia la llamaba apelando a mal concebidos pretextos. Las compañeras comenzaban a sospechar. Un día me propuso que me fuese con él. A Geraldo le invadía la angustia. ¿Cómo? Me dijo que debía dejar el trabajo, que él amueblaría un piso para mí y se encargaría de todo. Dispone de mucho dinero. ¿Y tú qué hiciste? Oh, figúrate, pero si yo quisiera... Aquí en la ciudad hay muchas que valen menos que yo y que viven ricamente. Claro que una... Pues algún motivo habrás dado. No hace falta. No le conoces. Es muy atrevido. Aún refirió más episodios de la audacia amorosa del señorito Luis. Se notaba que el tema endulzaba a su boca. Geraldo cayó en osquedad. Lejos, al otro lado de la ensenada, en la pendiente de Monte Alto, habían encendido una hoguera. Y el joven la miraba fijamente desde que las confidencias habían tomado aquel molesto rumbo. El cielo y el mar, confundidos, eran un negro vacío del que brotaba un fresco hálito. La moza estaba tan cerca del enamorado que sentía el contacto de su cuerpo. Se atrevió Geraldo a decir: "Siempre te quise, Hermelinda. ¿Lo sabías ya?". "No, no lo sabía", respondió ella en voz baja. Él calló, descontento de haber hablado, con la desalentadora seguridad de haber pronunciado palabras inútiles. La moza se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Geraldo, repentinamente feliz, no se movió. Transcurrieron unos segundos. Ella observó con dulzura: Hueles a la aldea. Me parece como si estuviese en la aldea. Entonces sintió hacia él una ternura intensa y difusa un tiempo que no se refería precisamente a aquel hombre, sino a todos los que había amado en las noches de tuna de los sábados y en la oscuridad amparadora de las fragas y el aroma del tojo y de los pinos y al del humo de las queiroas en el fuego del lar. Y a los bosques y a los sembrados, a los cariños y a las emociones gozados en aquel trozo de tierra verde y húmedo en el que la vida era feliz a pesar de todo. En la penumbra distinguí apenas el rostro de Geraldo. Entornó los párpados, echó hacia atrás la cabeza sobre el hombro varonil y ofreció sus jugosos labios juveniles. Geraldo la apretó contra sí. Ni comprendió las posibilidades del momento ni intentó analizarlas. Rodeó con un brazo el cuerpo de la muchacha y aquella sensación le aisló del mundo. El ronroneo del mar abandonó la playa para sonar dentro de él mismo. La hoguerita de Monte Alto dejó de mirarlos con su roja pupila. Fuera de aquel rinconcito todo se hundió en inutilidad e indiferencia. De pronto Hermelinda alzóse. Pareció bruscamente invadida de tedio. Vámonos, ya es tarde. Caminaron hacia las calles animadas. Ella había recuperado su aire de alejamiento, él su timidez y su pierna de palo, porque se había olvidado por primera vez en aquellos minutos de que llevaba una pierna de palo. Como su compañera no hablaba, el mozo intentó suscitar el diálogo, que naufragaba siempre la concisión de las respuestas. -Un día, dijo, volverás a cecebre. -No sé. ¿No piensas en ello? -Di la verdad. La verdad, Geraldo, no creo volver nunca. Se sintió como repelido por aquellas palabras, como devuelto a su condición inimportante, y enmudeció. Cuando se separaron, se atrevió a proponerle. Dame las señas de tu casa. ¿Para qué? ¿Para saber de ti? Ella vaciló brevemente antes de negar. No quiero que me molestenos allá. Ya nos veremos alguna vez. No nos hemos encontrado hoy. Pues también puede ocurrir otro día. Adiós. Se alejó sonriente, ligera, con la vida moza temblándole en las carnes. La muchedumbre la disolvió en su corriente espesa y ya no fue visible. Dos horas después, en la casita del Castro, en lo más alto de la fraga, se encendió la luz como todos los días. De lejos parecía una estrella y estaba en compañía de las estrellas azuladas del cielo. De cerca era un candil. Y alumbraba a un hombre solitario. Estancia III. El alma en pena de Fitz Cotovelo. Esto ocurrió en aquellos años en que una gallina costaba dos pesetas, y la fraga de Cecebre era más extensa y frondosa. San de Malvis, más conocido por Fendetestas, pensó una vez que llenaba de piñas un saco remendado que aquella espesura podía muy bien albergar a un bandolero. No es que San de Malvis viese en tal detalle un complemento romántico de la Osca Umbría, más bien apreció la inexistencia del bandido como una vacante que podía ser cubierta y se adjudicó la plaza. Cuando Fendetestas abandonó sus tareas de jornalero en Armental para emprender la higiénica vida del ladrón de caminos, no disponía más que de un pistolón probado algunas veces en las rillertas de romería, y cuyo cañón, enmohecido y atado con cuerdas, parecía casi el cañón de un trabuco. Fendetestas llevó también a la fraca un ideal, robar la casa de algún cura. No hubo ni hay en el campo gallego un solo ladrón que no haya robado a un cura o soñado en robarle. Es un tópico de la profesión. Puede ocurrir, y hasta es frecuente, que los curas sean más pobres que los mismos labriegos, pero esto no librará a sus casas del asalto. Se ignora el espejismo o la voluptuosidad que incita a los ladrones a preferir estas empresas, acaso una reminiscencia de los tiempos del clero poderoso y feudal. Pero puede afirmarse que si desapareciesen súbitamente de Galicia todos los curas, todos los ladrones se encontrarían desconcertados y con la aprensión angustiosa de que se había acabado su misión en las aldeas. San de Malvis pensó naturalmente en robar a un párroco, pero aplazó su proyecto para cuando hubiese adquirido cierta perfección en el oficio. Las primeras semanas las dedicó a desvalijar a los labriegos que volvían de vender ganado en las ferias. Se tiznaba grotescamente el rostro y aparecía en lo sumo de la corredoida dando brincos, apuntando con el pistolón y gritando para amedrentar a sus víctimas. —¡Alto! ¡Me caso en Soria! ¿Y no le iba mal? Apañó el primer mes dieciocho duros, más de lo que ganaba en un trimestre trabajando para los labradores de Armental. Comía lo suficiente. Dormía en una cueva arcillosa que iba dando poco a poco a su traje la dureza de una tabla. Y entretenía a sus largos ocios haciendo trampas para pájaros. Por las noches miraba largamente la luna, oía a los perros de las aldeas, rezaba a un Padre Nuestro y resbalaba hasta el sueño pensando: el día que me resuelva robar en la casa del cura. Verdaderamente no le iba mal, pero una noche en que la inquietud le había arrojado de su guarida, llevándole a vagar cautelosamente por lo más intrincado de la fraga, Tuvo una visión que le llenó de pavura. Por entre robles y castaños, siguiendo las sinuosidades de una vereda casi cubierta por los tojos, vio avanzar un fantasma. Era un fantasma enteramente igual a cualquier otro fantasma aldeano. Venía envuelto en una blanca sábana, traía una luz sobre la cabeza y arrastraba unas cadenas que chirriaban al rozar con los pedruscos del camino. San de Malví se había disfrazado demasiadas veces de espectro en sus aventuras amorosas para no comprender que aquella era una auténtica alma en pena. Tan asustado quedó que ni habla tuvo para conjurar la aparición inesperada. Corrió hacia su cueva, arañándose las zarzas, y no concilió el sueño hasta el amanecer. Dos noches después casi tropezó con el mismo fantasma, junto a las rocas cubiertas de musgo que amparaban su guarida. -Jesús María José -exclamó entonces, santiguándose -¿Quién eres y qué quieres de mí? Y el fantasma habló con la voz afligida, un poco en falsete de todos los fantasmas: -Soy el ánima de Fiz Cotobelo, el de cecebre, que anda penando por estos caminos. -¿Quieres unas misas? -preguntó resueltamente Fendetestas, como si las llevase él en el bolsillo. -Nunca vienen mal -parece que respondió el fantasma. —Pero si me ves así, es porque hice en vida la promesa de ir a San Andrés de Texido y no la cumplí. Y ahora necesito que un cristiano vaya descalzo y peregrinando en mi lugar, y que lleve una vela tan alta como yo he sido. San de Malvis se rascó la cabeza, donde si algunos pelos se habían tranquilizado, otros seguían erizados aún. Balbució. —Pues eh, yo bien iría, pero la verdad no me conviene mucho ni creo que me dejasen llegar muy lejos. El espectro lanzó un largo gemido que hizo que se volviesen a poner de punta aquellos pelos ya sosegados de Malvis, y siguió arrastrando sus cadenas. Rezaré por ti, ofreció Fendetestas. Desde entonces el bandido pudo saber perfectamente cuándo eran las doce en punto de la noche. Solo con asomarse a su cueva veía pasar la aparición, gimiendo y ululando, y aun sin asomarse, oía el ruido de las cadenas. Como lo habitual pierde emoción y Malpís era un hombre valiente, concluyó por familiarizarse con la presencia del fantasma. Muchas noches, sintiendo exacerbada en su soledad el ansia de echar un párrafo con alguien, esperaba, sentado en las piedras moscosas, al espíritu de Cotovelo y listaba a detenerse. ¿Qué prisa llevas? le preguntaba. Y después, ¿cómo marcha el asunto? Entonces ambos conferenciaban gravemente cotovelo se dolía de que todos escapasen aterrados sin pararse a escuchar lo que tenía que decirles y de la enorme cantidad de agua bendita que le arrojaban en la aldea y que le hacía andar siempre con la sábana terriblemente húmeda malvis hablaba de sus pequeños negocios del día y sobre todo de su proyecto de asalto a la casa del cura a veces el fantasma se interesaba en la vida del bandolero lo pasas bien inquiría y Fendetesta se escupía en el suelo, elevaba un poco sus hombros fornidos y contestaba, Es peor arar, Cotobeliño, te lo digo yo, es peor arar. Lo malo está en que no puedo salir de aquí a comprar tabaco. Si hubiese tabaco en la fraga, no me cambiaba por el maestro de escuela. Palabra. Pero cuando no puedo fumar... Muchos días estuve tentado solo por eso a volver a ser un hombre decente. Fiz Cotobelo conservaba sus tendencias de campesino. Auguraba el tiempo, predecía la abundancia o mezquindad de las cosechas, y le gustaba saber cuánto habían pagado por los bueyes los tratantes castellanos que aparecían en las ferias con sus sombreros anchos, sus blusones anudados sobre el vientre y la correa de un látigo por el cuello. Una noche, mientras jugaba pensativamente con los eslabones de su cadena, contó su vulgar historia al bandido. Él, Félix Cotovelo, había vivido y muerto muy pobre, muy pobre. Pero aparte, el pesar de haber dejado incumplida su promesa a San Andrés de Tixido, a cuyo santuario, según la popular sentencia gallega, irá de muerto el que no fue de vivo, no llevó a la tumba otro pesar que el de no haber realizado su candente deseo de marcharse a América. Fue una obsesión que le acompañó desde la niñez, una punzante ansiedad de todos los días. Cuando era joven las fuerzas de sus brazos tendía a emplearse sobre los inmensos campos vírgenes de ultramar, de los que tanto hablaban los emigrantes. Cuando llegó a la madurez y comprendió que nada podría hacer ya en las tierras lejanas, seguía pensando en ellas en el secreto de sus ensueños como en algo que, al hacerse imposible, priva de sentido a una existencia. Si hubiese ido allá, se decía, sin duda alcanzaría la fortuna, como tantos otros, y podría tener su casita y sus eras, y un diente o dos de oro, y una vejez regalada, y podría contar las aventuras de la ruda labor que había realizado hasta desembocar en prosperidades. Sin duda no todos los que emprendían el largo viaje triunfaban, pero hasta los que regresaban con billetes de caridad pagados por los consulados, hablaban con nostalgia de aquel amplio y maravilloso palenque que era américa en verdad ya no sabían conversar sino acerca de aquel tema cautivador cotovelo refería a malvis la magnificencia de la vida de su abuelo que había estado en cuba y había vuelto a casarse y a comprar tierras en Cecebre. era dueño de muchos ferrados de tierra en la parroquia y su ganado el más abundante y el mejor bueyes gordos y grandes como montañas Mataba a tres cerdos para el consumo de la casa e iba todos los años con su mujer a tomar las aguas de Guitíriz, porque el trópico le había estropeado el hígado, y se hospedaba en una buena fonda. Cuando murió, repartióse su hacienda entre sus tres hijos, y entonces tuvieron éstos que aumentar su trabajo y reducir su comida. Pero, en fin, el padre de Fitz Cotobelo aún podía vivir sin más ahogos que los de cualquier otro labrador. Lo terrible fue que entre los seis hijos que dejó a su vez, las tierras se atomizaron hasta lo increíble. Era el mal de Galicia y la razón por la que se hundían en la miseria aquellos que no podían emigrar. Un prado les quedó tan repartido que si una vaca iba a vacer en él, no podía comer la hierba propia sin tener las patas traseras en la propiedad de otro hermano, y los cuernos proyectando sombra en la de un tercero. Nunca pudo agregar el pobre Fiz algo más sustancioso a la taza de caldo del mediodía ni a la taza de caldo de la noche. Y siempre pensando, siempre, siempre, en que si hubiese podido marchar a América, tendría la fortuna con él, como uno de aquellos lindos pájaros, enjaulada. Y se hubiera casado, y en el hogar de un cotobelo volverían a sucumbir tres cerdos al finalizar cada otoño. América está en todas partes, comentaba Fendetestas, pensando en sus propios manejos. No está, no, era la triste respuesta de Fiz. El ladrón fue sintiendo hacia él una simpatía que se mezclaba a cierta sensación de superioridad. Aquel alma en pena le parecía bastante rudimentaria y la trataba muchas veces como se trata a un niño. Pero no pasó mucho tiempo sin que se diese cuenta de que su único amigo le llevaba involuntariamente a la ruina. Desde que se supo que entre la espesura de la fraga iba y venía, lanzando aullidos un espectro, nadie gustaba de aventurarse por las vereditas que la cruzaban. En cuanto declinaba el sol, los caminantes preferían el más largo rodeo a poner un pie ni en las lindes del bosque. Y aun en el corazón del día eran muy pocos, muy apresurados y muy recelosos, los que se decidían a internarse en él, mirando a todas partes y dispuestos a correr como gamos si sonaba cualquier ruidillo. Fendetesta se halló súbitamente sin clientela. Ser ladrón en un desierto sin caravanas es la más estúpida de todas las ocupaciones. Al descubrir la causa de aquel aislamiento, sintió mal humor por primera vez desde que se había retirado a la cueva. Iba de un lado a otro por la fraga o se sentaba en sus observatorios habituales, esperando en vano, y murmuraba, roído por el desaliento: Se acabó el negocio. Este cotovelo me partió. Terminó por decírselo francamente. ¿Aún no encontraste a nadie que quiera ir a Texido? -Cómo voy a encontrar, dijo el fantasma abriendo sus brazos con desolación. -Si en cuanto me ven se caen sin sentido o huyen dando voces sin detenerse a saber lo que quiero ni por qué estoy penando. Resulta imposible hablar con nadie, y así no puede ser. Luego se pasan noches y noches sin que yo vea alma viviente, como no seas tú. Tampoco yo veo a nadie, y eso es lo peor, declaró Fendetestas con voz triste para inspirarle lástima. Escorrentaste hasta la Guardia Civil. Eres mi ruina, Cotovelo. ¿Por qué no te vas? ¿A dónde he de ir? se defendía la aparición. Cualquiera diría que estoy donde no debo. Todas las fragas tienen un fantasma, como tienen también un ladrón. Tú eres de Armental y acaso no lo sepas, pero antes que yo hubo aquí muchos aparecidos. ¿Por qué no te presentas a un pariente? No nos llevamos bien. Malvís tocó otra cuerda. Pudiendo ir a todas partes, Cotovelo, como puedes tú, pudiendo ver la capital, o ir a Santiago, o conocer Madrid, hombre, donde tanto hay que ver. Lo mismo encontrarías allí que aquí el cristiano que buscas para ese servicio, o acaso mejor allí, y a la vez te distraías algo. Pero Fiz meneaba obstinadamente la cabeza en la que sostenía la luz espectral. Es el cariño al ruero, Malvís. Aquí nací y aquí viví, y nada me interesa como esto. En otros sitios no conozco a nadie. No me voy. Pues fastidiar bien me fastidias, terminaba Fendetestas después de cada una de sus inútiles tentativas de convencimiento. Cierta noche, sentados sobre el pico más alto de las rocas, vieron marchar por la negra lejanía una serie de puntitos de luz que avanzaban de oriente a occidente, uno tras otro, conservando siempre una distancia igual entre sí. Fendetesta se levantó sobresaltado. -Así Dios me salve como es la Santa compañía. -Es -asintió el fantasma naturalmente, sin inmutarse. -¿Viene hacia aquí? -No, va hacia el mar. San de Malvis volvió a sentarse. Acababa de ocurrírsele una idea. ¿Es cierto que no hay obstáculo para ella, que sigue siempre en derechura, sobre los pontes y sobre los barrancos y sobre el agua? Sí, y ésta podrá dar la vuelta al mundo. El fantasma alzó los hombros con desdén. -Claro que puede. Pues si esos van hacia el mar, siguió intencionadamente Fendetestas, todo por ahí, siguiendo en línea recta, a donde llegará, no es otro sitio que las Américas. Por ahí se van también los vapores. El espectro calló. Ahora es la zafra en Cuba, continuó Malvís. Buena ocasión de ver aquello. Se trabajará de firme en los campos de caña, y habrá allí muchos hombres ganando buenos jornales. No digo yo que quisiera ser uno de ellos, pero me gustaría verlo si pudiese, y no me hicieran pagar el viaje. Sí, Malvís, reconoció el alma en pena, con una rara excitación. Debe de ser un buen espectáculo. Sobre todo verlo, Cotobeliño, haber estado allí. Porque mira, no haber ido a San Andrés de Texido, bueno, no está bien. Pero hay mucha gente que no fue y no siente vergüenza. Pero ser de la tierra y no conocer América, Cotobelo... Es verdad, es... No poder contar nunca, cuando yo estuve en Cienfuegos, los pobres que nunca logramos ir, no somos nadie. Ahí tienes unos compañeros tuyos que van para allá. ¿Qué te iban a decir si te unieses a ellos? Seguramente, pero no hizo falta que continuase. El secular afán emigratorio, reforzado por el también secular afán de no pagar el pasaje, habló en el alma del campesino difunto. Erguido, lúgubre, el fantasma de Fiz Cotobelo se alejaba ya, como empujado por el viento hacia la negra lejanía. Y pronto hubo una luz más entre las luces de la santa compañía. Fendetestas la vio, persignóse y lanzó un suspiro de alivio. Estancia cuarta. El peregrino enamorado. Había una nube color de topo apoyada en el monte Salo, una nube pesada y desmedida que abrumaba el horizonte, y vino el viento sur, afirmó los pies en el valle y se la echó a los hombros como un mozo puede cargar un saco de trigo colocado en un pollo. Pesaba tanto la nube que en la tierra se sentía el aliento tibio y húmedo del viento que jadeaba ráfagas. Quería llevarla hasta el mar, a un lejano, pero al pasar por Cecebre, los pinos que hay en las alturas de Quintán rasgaron la cenicienta envoltura, y todos los granos de agua cayeron apretados, sucesivos, inagotables, sobre la verde y quebrada extensión del suelo. Llovió tanto que parecía mentira que restase aire para respirar en el espacio lleno de hilos líquidos y de partículas acuosas que iban y venían, flotando, con aspecto de diminutos seres vivos, como si aquel mar tuviese también su plancton. El viento, quizás sorprendido por su fracaso o afligido por su torpeza, se había quedado quieto, quieto, tal la criada que rompió la pecera y encharcó la alfombra. Y en varios días nada se movió bajo la lluvia ni hojas, ni pájaros, ni hombres. En los establos penumbrosos los bueyes fumaban su propio aliento y en el balcón techado del cura el gato, con la cola pegada al costado izquierdo, como una espada, sentado sobre su vientre, miraba con ojos de chino una hora y otra hora entre los barrotes pintados de azul, cómo caían tubitos de cristal desde las cejas, adormecido en romanticismo. Entonces la tierra se puso a trabajar, según su vieja sabiduría, para no anegarse, porque a la tierra le dura aún el terror del diluvio, y por eso emana de ella no sé qué de expectación solemne y de angustia que nos penetra imprecisamente cuando la flagelan los chubascos. ¿Dónde meter, señor, tanta agua? ¿Qué hacer con ella? Y primero la escondió en los sembrados esponjosos y bajo la hierba de los prados, y luego hizo barro del polvo de los caminos. Y como aún caía más, todo se dedicó a ayudarla. Las plantas bebieron hasta engordar. Las corredoiras aviniéronse a convertirse en cauces. Los arroyuelos que bajan hasta el río, olvidados entre herbazales, se dieron una prisa ruidosa en llevar y verter su hinchada corriente. Cada planicia arada se hizo cartel de escudo, a barras alternadas de plata y ocre, y como escudos de metal abandonados, nacieron aquí y allá a charcos inmóviles. En la fraga todos trabajaron también. Los musgos se ensancharon. Las piedrecitas de cuarzo de los senderillos dieron toda la tierra que adhirieran y se quedaron blancas y delatadas. Cada hoja cargó todas las gotas que pudo soportar y las sostuvo en lo alto. Y esos enanitos de gorros de colores que son los hongos y que tienen sangre de agua porque son hijos de la lluvia nacieron a centenares, bruscos como un milagro, maliciosos y burlones. Porque uno de tallo encorvado que tenía su remate plano e irregular era evidente que caricaturizaba a la bruja de orto que atravesaba la fraga con su viejo paraguas abierto. Y otro pequeñito y de rojo casquete quería sin duda remedar a la niña del molinero que, cuando llovía, pasaba llevando una antigua y breve sombrilla encarnada de su madre. Hasta afendetestas, el ladrón del bosque había retenido en su zamarra toda el agua precisa para llegarle hasta la piel. Mas luego se metió en su cueva, refunfuñando, y dedicó los 36 grados y medio de su térmica a evaporarla. Quince días después, al cesar la lluvia, fue cuando Furacroyos se internó en la fraga. Se le vio claramente al atravesar un caminito tan lavado y terso que parecía hecho de una tabla de nogal. Pero esto mismo dificultaba la torpe marcha del animalito. Furacroyos era un topo color nube de invierno. Las galerías de su morada llegaban desde el patatal de Juanita Ruallo hasta el bosque, y en ellas se vivía bien. Cuando caían las manzanas del huerto sobre la tierra, se sentía su pelotazo en la profundidad donde el topo engordaba, y no había ningún sobresalto más. Aquellas lluvias anegaron el corredor principal, lo convirtieron en una masa viscosa, un desastre. Era imposible continuar allí. Por añadidura, Furacroyos tenía otro motivo más triste y más poderoso para hacer tan desacostumbrada caminata afrontando la antipática claridad del día. Aunque hay que decir que la luz de aquel día no se diferenciaba de esa luz vaga y turbia en que suelen moverse las imágenes en una pesadilla, luz sin sombras, que ablanda los contornos, pozo de luz que ha dejado su nata en la otra cara de un filtro de nubes y permite caer al fondo todo lo que hay de indeciso y de gris en el universo. Sin embargo, resultaba deslumbradora para Furacroyos, cuyos ojuelos minúsculos sufrían una impresión dolorosa. Sus cortas patas delanteras, rematadas por manecitas casi humanas, de dedos alargados como los de una señorita ociosa, se movían sobre el senderillo con tan poco garbo como si en vez de andar cogiese puñaditos de arena. En la suavidad de su piel, dos goterones habían manchado el finísimo pelo. Eso afligía aún más a Furacroyos. Todo el mundo sabe que el topo es un animal vanidoso, de una vanidad extraña que no busca la exhibición, pero que se complace en su intimidad secreta. Los aldeanos lo creen enamorado de adornos y simple. Cuentan de él que se dejó engañar por la rana en los tiempos en que la rana poseía rabo y se dio maña a cambiárselo al topo por los ojos. Bien envuelto en su rico abrigo de piel, tiene todo el aire de ser un pequeño señor que ha roto la solidaridad con cuanto vive y ocurre sobre la superficie de la Tierra. Y se retiró a ese mundo subterráneo donde se refugiaron también los entes mágicos desplazados por la creciente incredulidad de los hombres. El topo es el rey de cuantos seres moran en las entrañas del mundo. ¿Y acaso por eso viste con tanta riqueza? Un campesino de Bos, la aldehuela sin caminos, perdida en los bosques y cuyas mujeres hilan aún en las ruecas antiguas, encontró uno que llevaba una coronilla de oro. Cuando la fue a vender a la ciudad, al desenvolver en el mostrador del oribe el pañuelo en que la había guardado, no halló más que una barquillada y seca hoja de lecho, amarilla como el oro y dentada como una corona. Hay muchos animales que hacen de la tierra refugio y cubil y que en sus cuevas duermen para salir después en busca de sus víctimas y acaso volver a devorarlas allí, como el raposo o como la comadreja. También los ratones abren sus agujeros en el campo. Pero no ese es el mundo del topo, sino el de los bichitos que han renunciado a la luz y viven misteriosamente bajo las raíces, aunque a veces asomen sus ojillos asustados o sus hociquitos temblorosos a la entrada misma de sus túneles para atisbar el amplio escenario de crueldades que ilumina el sol. Furacroyos caminaba con torpe apuro, molesto por hallarse fuera de su ambiente, cuando de pronto la Fraga dio la señal. Para percibir la señal y entenderla, es preciso ser miembro de esa comunidad complicada que es la Fraga. La señal no la entienden los campos cultivados ni los seres de los caseríos. Pero si un hombre de espíritu atento supiese acercarse con pasos de gato hasta la misma barrera de tojos que crece en las lindes del bosque, y en ver y en escuchar pusiese lo que en él queda de la antigua sagacidad que tenía cuando no era más que otro pobre animal inseguro, podría notar impresionantes indicios. Vería que, sin poder precisarlo, algo había cambiado en la fraga. Al llegar él, una especie de brisa imperceptible hará levantar un murmullo entre las hojas, de uno a otro extremo del bosque. Es la señal con que se avisa la presencia del hombre. Oirá frote de animalitos contra las hojas secas al huir buscando escondite, carreras de patas suaves sobre los senderos, roce de hierbas bajo las que se deslizan enjambres de insectos. Las oscas matas del tojal y las madejas de zarzas se aprietan sobre los acobardados fugitivos. En cuanto a los árboles, que acaso estaban balanceando sus copas o cantando en voz baja esa canción que tanto les gusta y la que imitan el ruido lejano del mar, se callan y adoptan la actitud más inocente, como si no guardasen entonces entre sus ramas todas las avecillas temerosas que hasta aquel instante piaban y revoloteaban en el bosque. Cuando el hombre entra en la fraga, la fraga cambia. Muy pocos pudieron verla tal como es y ninguno lo ha contado. El hombre es el hacha para el árbol, la segur para el tojal, la escopeta o la trampa para el ave, para el conejo, para el zorro. Es el todopoderoso enemigo de todos los días, del que nada obtuvo todavía piedad. Cuando uno de ellos atraviesa sus límites, la fraga intimidada lo avisa. Furacroyos oyó la señal y apresuróse. La hierba que orillaba el sendero por aquella parte era tan rala que no le podía ocultar y trepó más arriba. Pero más arriba había una colonia de setas de tronco blanco y cúpula cobriza que imitaban en miniatura los palacios de una ciudad encantada. Y Furacroyo sabía que nadie debe esconderse junto a algo que sea llamativo. Siguió subiendo y encontró un elechal frondoso, aunque mustio ya por los fríos. Detrás se abría la boca de la cueva de un tejón. Furacroyo se entró con tanta prisa que rodó desde el elevado umbral al interior oscuro y quedó inmóvil. El tejón lo miró apenas y no se movió. Los goterones que caían de las altas hojas hacían un ruido como de pisadas. Todo el bosque parecía estar lleno de gente en marcha. Pero el hombre aún tardó en llegar. Era menos alto que una aguijada y su traje, roto y manchado de barro, mostraba por más de un sitio la tierna carne infantil. Agujereada en el centro, la boina dejaba asomar los cabellos. Al tropezar con los quejarros, las tuecas sonoras rimaban su caminata y silbaba tan hórridamente un estribillo inventado por él que hasta los mismos cuervos le desaprobaban. Era Fuco, el hijo de Marica, la viuda paupérrima que habitaba en el bosque una choza peor que la guarida del raposo. Tenía nueve años y explotaba una mina de carbón. No se intenta sugerir la sospecha de que Fuco perforase el suelo en alguna parte para extraer el mineral. Del que no se encuentra la menor muestra en toda la provincia. Y sin embargo, él tenía una mina de carbón, y cuando en el pazo o en las cocinas de los veraneantes se acotaba la provisión de combustible y no llegaba con él a tiempo la demandadera de La Coruña, se enviaban emisarios a la choza de la viuda, y los emisarios decían: A ver si Fuco puede llevarnos algún carbón. Entonces, y aún sin tal estímulo, Fuco cogía un saco recosido y marchaba a atender su negocio. La mina del rapiezo era semoviente. Esto no podrá comprenderlo a ningún mineralogista ni aun ningún ingeniero. Tratábase de la más extraña de las minas, porque no había que cavarla, sino que sacudirla. Su extensión representaba una estrecha faja de terreno de unos ocho o diez kilómetros de longitud, que era lo que recorría el rapaz en la busca. El carbón no estaba bajo tierra, sino que venía en el tren. Cuando los trenes salían de la coruña las carboneras llenas hasta rebosar subían a cuesta de cecebre mostrando una montaña de briquetas ordenadamente acumuladas si la marcha era violenta no resultaba raro que varias de estas briquetas cayesen a la vía en las curvas y fuco podía volver de su excursión con algunas libras, pero el agradable fenómeno carecía desdichadamente de leyes fijas. Transcurrían semanas enteras en que apenas se podían reunir unos cuantos fragmentos escapados de la pala del fogonero. El mérito de Foucault estaba en haber ideado el medio de regularizar en cierta medida la producción. Una de las más cerradas curvas pasa por una trinchera de altas paredes. Allí Foucault suele colocar una piedra de cuarto sobre el carril, a veces más de una. Las ruedas de la locomotora saltan un poco, las ruedas del tender saltan también un poco entonces de la pila de carbón caen uno o dos de aquellos prismas valiosos esto es poner la mina al máximo del rendimiento y no se puede hacer con demasiada frecuencia por si acaso se entera la guardia civil el precio del mineral fuco era de competencia cinco céntimos la libra en la ciudad costaba diez sin embargo aunque la ganancia resultaba pequeña toda era ganancia la inclinación de Foucault es decididamente hacia el combustible. Sube a los pinos con la ligereza de un pico carpintero apoyando sus pies descalzos como si hubiese bajo ellos invisibles peldaños y roba las piñas secas para venderlas en las casas de los señores. A veces le da el dinero a su madre, a veces no. Entonces la madre maneja el ingenio peculiar de la familia para descubrir dónde ha escondido su hijo los cuartos. Prescindiendo de sus actividades económicas, fuco es el azote de todo lo viviente con tal de que sea más débil que él. Cazador de pájaros, destructor de alimañas, enemigo irreflexivo, automático de cuanto se mueve cerca de sus manos o de sus pies. La mariposa o la hormiga, la lagartija o la araña. Cuando trepa a los árboles no aparta las ramas que le estorban, la rompe. Frente a una cueva le inmoviliza la idea de hostigar al ser que supone oculto, y escarba en ellas con palos o enciende hogueras u obtura la entrada con pedruscos. Si es un simple agujero, lo anega en orines. Deshace los nidos, apedrea las aves y su varita de fresno zumba incesantemente para cortar las flores y los vástagos tiernos y los brotes recientes, mientras él camina con su paso ruidoso y ligero por la fraca. Siente el placer humano de aniquilar sin que por eso sea mejor ni peor que los demás hombres. El estrépito del calzado de madera se apagó sobre la tierra blanda. El tejón, que parecía una magnífica bola de piel, avanzó la cabeza hacia su huésped, y U-U, la mosca, que burlaba la lluvia en aquel lugar, se le posó entonces en el hocico. El tejón la espantó con un estremecimiento. Sucio ser gruñó. ¿Cuándo se acabará este odioso pueblo pardo? Furacloyos no tenía ningún motivo de resentimiento contra las moscas. Quizá fuese el único animal con quien no se encontraba porque no se aventuraba jamás por sus corredores. Así prescindió de las palabras del tejón y explicó, Mi casa está destruida, el agua deshizo mi trabajo. El tejón dijo, Mal tiempo es este para tener que andar por la fraga. Furacloyos aclaró. Aún me quedan largas galerías donde vivir sin molestias. Pero mi esposa ha desaparecido. Anteayer fue a abrir una nueva salida al patatal porque se habían obstruido las otras y no volvió. La esperé todo este tiempo y no volvió. Ahora voy en su busca. ¿La habrás visto tú acaso? Desde que el verano terminó eres el primer topo que encuentro. Yo, confesó humildemente Furacroyos, apoyando la barbilla en el suelo. No sé moverme en este mundo vuestro. No conozco a nadie y veo mal. Hay demasiadas formas y demasiados colores, y a cada instante sucede algo que me parece terrible. ¿No podrías decirme qué puede haber ocurrido con mi mujer? Quizá un labrador atacó a sus hijos y ella quiso defenderlos y la mató también. No fue así. Pues no sé, terminó el tejón. A mi mujer la mataron por eso. Matar. ¿Quién podría querer matar a la pobrecilla? Tenía una piel de terciopelo, suave como nunca hubo otra. Era un placer mirarla y acariciarla. Nunca hizo daño. Nadie sentiría más que dolor en destruir aquella maravilla. UU abandonó su asidero en la pared y se puso a revolotear ruidosamente. -Nosotros sabemos dónde está, ronroneo. Nosotros sabemos lo que ha pasado. -¿Y qué ha pasado? -preguntó Furacroyos con ansia. Yo no respondió u avanzando sobre la cabeza del tejón, pero alguna hermana mía lo habrá visto porque nosotras estamos en todas partes y lo vemos todo y lo sabemos todo y por eso valemos más que nadie, entonces suplicó el topo, si este pájaro pequeñito quisiera preguntar a sus hermanas pájaro pequeñito rió el tejón, no es sino la más vulgar de las moscas, y aunque su miserable familia hubiese visto algo, lo habría olvidado al instante. Pues ilústrame tú que conoces lo que hay que conocer. ¿A quién me dirijo? El tejón caviló un momento. Quizá al raposo, decidió. El raposo es el más sabio de todos nosotros. Y furacroyos marchó. Penetró hasta lo más espeso de la fraga y allí encontró la cueva del raposo. Que el hombre te ignore, le dijo, porque esta es la fórmula con que se saludan todos los animales de la fraga. Y enseguida narró su tribulación. Si quieres que te diga lo que pienso, opinó el zorro, es que la mató cualquier campesino. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para devorarla? Imposible, rechazó el topo. Nosotros no servimos para el estómago de los hombres, y ella no tenía más que su piel, su hermosa piel, más leve que los pilanos del cardo. Eso no quiere decir nada. ¿Conoces al hombre gordo que vive en Sanfiz y que posee las gallinas más sabrosas de la comarca? No. Unas que tienen el pescuezo pelado y que saben a leche con azúcar. Soy un pobre ignorante que vive alejado del mundo. Te aseguro que vale la pena conocerlas. Pues bien, a ese hombre le regalaron un cabrito y lo tuvo unos días atado en su huerta, entre las coles. El cabrito era un amor, con su pelo brillante y sus cuernecitos, y balaba como los mismos niños del hombre gordo. Enternecía. Pasada una semana lo mataron y lo pusieron al fuego. Y le echaron encima muchas cosas y lo rodearon de patatas. Aquella misma tarde el hombre gordo lo tiró a la carretera desde la ventana de su comedor y quedó allí, despellejado, tostado, con las piernas cortadas, sin cabeza, tristemente inútil. -¿Por qué? -inquirió horrorizado Furacroyos. -¿Porque estaba duro? -estaba duro. -Sí, estaba duro. Pues para eso no hay que matar a nadie. Muchas veces he cazado yo gallinas tan viejas que tenían la carne de cuero y no les hice el agravio de abandonarlas. Cuando se mata hay que comer. Es lo que nos autoriza a romper vidas. Solo el hombre puede hacer otra cosa. El topo cerró sus ojillos para pensar. No, dijo, ni el hombre gordo de Sanfiz ni ningún otro pudo matar a mi compañera para probar su carne. ¿Quién sabría decirme dónde está? Pregúntale al cuervo. Aconsejó entonces el raposo. El cuervo se entera de todos los sucesos importantes y de todos los menudos sucesos de la parroquia y de más allá de la parroquia. Y el topo volvió a arrastrarse entre los tojos y los helechos que goteaban agua sobre él. Y llegó a un claro de la fraga, donde el cuervo más viejo de cuantos vivían en el bosque comía unos despojos. -¡Que el hombre te ignore! -saludó Furacroyos. -Mi mujer desapareció hace tres días y nadie la ha visto en la fraga. -Yo sé dónde está tu mujer -graznó el ave negra. Cuando removía la tierra, Foucault la espió y se apoderó de ella. Y yo le vi llevarla al pazo. ¿Y la dejó allí? ¿Para qué? Habría que ir al pazo para descubrirlo. Y se marchó, porque otro cuervo le llamaba desde la lejanía. La lluvia comenzó a caer nuevamente. A un lado y a otro del camino de carro las rodadas eran dos arroyuelos paralelos que copiaban el curso de los grandes ríos enfurecidos por las avenidas y ofrecían relieves y dibujos extraños al remontar los guijarros medio hundidos por las llantas de hierro y arrastraban hojas podridas que a veces se acumulaban y hacían nacer una presa negruzca donde el hilo de agua se estancaba y el ocre de la arcilla disuelta era más fuerte. Fuera del bosque las gallinas corrían, contoneándose, a buscar el abrigo de las payozas, y privadas de otra labor, hundían el pico entre las plumas para comer sus piojitos. De los finos agujeros donde viven las larvas salían burbujas de cristal. No, no era grato aquel tiempo, y furacroyos nunca habían dado tanto y nunca había sufrido tanto el infeliz. Estaba tan disimulada la entrada a los subterráneos donde se guarecen los ratones que tardó mucho en encontrarla, pero ya allí, en aquel medio que le recordaba el suyo habitual, recuperó las energías. Los topos viven aislados, mas al ratón no le importa acumularse en familias y sus corredores forman a veces una red bajo la tierra. Acudieron en tropeles a escuchar a Furacroyos. Y el jefe, un ratón que había cometido la inexplicable proeza de penetrar en el hórreo de Juanita Ruayo, sostenido en lo alto de cuatro pilares de piedra lisa, le llamó tío suyo, porque los ratones del campo se pagan mucho de ciertas pequeñas semejanzas con los topos, y admiran su piel, y respetan el patriarcalismo y la austeridad de su retirada vida. -¿Cómo haré para llegar hasta mi esposa? -gimió Furacroyos al terminar su relato. Se puede llegar a todas partes, dogmatizó el jefe. Pero el pazo está rodeado de murallas lisas como la hoja del eucalipto, se dolió el topo, y sus cimientos se hunden hasta más abajo de donde soy capaz de horadar. Solo un pájaro podría llevarme. Nada hay en el mundo, querido tío, que esté libre de nuestras visitas, contestó el jefe con orgullo, quizá pensando en el horreo de Juanita Arruallo. Sígueme y avanzaron por galerías y galerías que parecían no acabarse nunca, a veces eran tan estrechas que Furacroyos pasaba como un cepillo dentro de un tubo, y a veces ensanchaban para abrigar a una nidada de ratones. Había también como plazoletas y una de ellas dilatándose bajo un castaño centenario y surcada del techo al suelo por raíces gordas y finas, retorcidas o rectas como columnas caprichosas, era lo más impresionante que el topo había podido ver. Otras galerías se cruzaban con la que ellos seguían y formaban un dédalo en el que sin embargo el jefe no vacilaba. Ratones grandes y ratones pequeños, enemigos de la quietud, iban y venían y en ocasiones chocaban contra ellos al desembocar alocadamente de un corredor. Silenciosamente un grupo de curiosos los seguía a distancia. Anda, 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 anda. Los subterráneos adquirieron un declive pronunciadísimo. Y luego subieron en rampas casi tan inclinadas. Ya hemos rebasado los muros, anunció el ratón deteniéndose. Y el pazo está ahora sobre nosotros. Buscaremos en todo él hasta encontrar a mi venerable tía y libertarla. ¡Ay! exclamó el topo. No me atrevo a esperar que esté con vida. Lo que me mueve más que nada es acertar el motivo de su infortunio. Saber por qué han cortado la existencia de un ser tan inofensivo y tan bello. Conocer su culpa. Ese es el afán que me hiere. Si la han preso roeremos su jaula. Si se ha extraviado, le enseñaremos el camino. Ánimo, alentó el ratón. Y continuó guiándole al través de un nuevo laberinto. Ahora las galerías abrían sencal y entre grietas de la sillería y atravesando vigas de negruzca madera. Más angostas aún y más difíciles representaban la labor de centenares y centenares de generaciones de ratones. En cada habitación del Pazo había una o dos salidas disimuladas con tal habilidad que si el topo no fuese enfrascado en su ansia, no dejaría de alabarlas calurosamente. Su guía le llevó primero a un cuarto penumbroso, lleno en el suelo, en las paredes y en el techo, de objetos de diversas formas. La despensa, explicó. ¿Quiere mi tío tomar algo? Pero Furacroyos no pensaba en tal cosa. Asomáronse con grandes precauciones a la cocina y a varios dormitorios y al salón principal, donde estaba una librería muy abundante, pero, en opinión del guía, bastante insípida, si se exceptúan los lomos de piel de ciertos volúmenes. Después subieron al desván, donde corrían juguetonamente quince o veinte ratones, mientras otros trepaban por los muebles viejos amontonados y se erguían sobre las patas traseras y ofrecían todos el gracioso espectáculo de su agilidad. Abrenoite, el murciélago, se había despertado ya y asustó a Furacroyos con la agitación de sus alas antes de salir por una grieta bajo el alero del tejado. Desde allí el topo y su compañero bajaron hasta el comedor y del comedor pasaron a una estancia contigua en la que resonaban voces humanas. Había una hendidura en un rincón y los dos viajeros pudieron aventurar el hocico para mirar. Un brasero de cobre recién removido contenía la miniatura de un volcán. Los vidrios de la ventana, embaados, reflejaban borrosamente la clara y doble llama de acetileno, y por fuera corrían sobre ellos el agua de la lluvia. El aire era tibio. La costurera de Frays, sentada en una silla pequeña de madera y de paja, cosía algo en silencio. Cerca, cada una en su butaquita de un rojo desvaído, la hermana y la esposa del Hidalgo del Pazo conversaban. La hermana tenía en sus manos una tablita en la que estaba extendida y clavada una piel de medio palmo, gris como una nube de invierno, y la contemplaba satisfecha. La esposa del hidalgo habló. Tiene un tono bonito y se lleva mucho. Y la costurera. Aún le faltan cinco más para las guarniciones de las mangas. Ya tengo siete, recordó la hermana. Y la costurera repitió. Aún le harán falta cinco más. Cuando el jefe de los ratones murmuró al oído de Furacroyos, ¿Es la piel de mi tía? El topo no pudo responder. Estaba tan angustiado, tan abatido, que su acompañante tuvo pena de él y le propuso, Vamos a llevárnosla. Llamaré a media docena de los nuestros y entraremos corriendo. Estas mujeres salen siempre despavoridas en cuando nos ven. Entonces escaparemos con todo lo que queda de la pobre tía. No, no, balbució apenas el topo. Y se quedó allí mucho tiempo. El esforzado ratón se retiró un poco, respetuosamente. Furacroyos estuvo mirando la suave piel, de pelo tan liso y fino como los vilanos del cardo. Mirando, mirando. La razón de aquel drama se abría paso lentamente en su cerebro, como una polilla en la madera. El ratón que le esperaba le oyó murmurar al fin. ¿Entonces era para eso? ¿Para un gabán? estancia quinta las mujeres perdidas en el bosque los primeros que presienten la llegada de la noche son los árboles se van quedando quietos y toda la fraca enmudece desde fuera se ven ya como grutas de sombra en el verdor y las copas más altas se recortan sobre el cielo tan inmóviles como si estuviesen pintadas cuando los cuervos y las palomas torcaces llegan desde muy lejos a reposar entre la fronda, ya el bosque tiene una gravedad impresionante, en la que el simple chillido de un pájaro suena irreverentemente, como el grito de un niño en una catedral. Todos los animalitos están ya en sus guaridas, y el raposo no ha salido aún. La humedad de la tierra sube en neblinas, como si el mundo se comenzase a desleír antes de convertirse en sombra. La luz se hace todavía más tenue. Y entonces se formula la segunda premisa de la noche. Los tejados del Pazo y de la casa del cura principian a humear murciélagos por sus bordes. Casi invisibles aún van y vienen, vienen y van, zigzaquean, apresurados, porque están zurciendo las sombras dispersas para que no quede claridad ni rendija en el traje negro de la noche. Después apenas ocurre nada más. Sobre aquella pizarra oscura, el río se entretiene en dibujar su curso con blanco de bruma, y las casas se cierran, y una luz parpadea a través del follaje. Acaso un amarillo resplandor luce entre troncos rectos o desborda de una corredoira, porque alguien pasa aún llevando una antorcha de paja. Luego toda la tierra se queda misteriosa, expectante y vacía, como un teatro donde ha terminado una representación y se espera actores distintos que traen otros trajes y otra voz y precisan otras decoraciones. Es entonces cuando junto al tronco hueco de un castaño o en el borde de un tojal, el fantasma de la fraca se yerca y despereza e inicia su recorrido. Y es cuando este pequeño mundo aldeano no tiene otros señores que los perros. Los hombres duermen, pero han dejado los campos su siembra y los hórreos su fruto y en todas partes su ley. Y su ley es ciega, sorda e inútil, como un ídolo de piedra si no tiene a su lado una garganta que la recuerde y un arma que obligue al respeto. El hombre no puede dejarla sola, ni en las ciudades ni en el campo. Y cuando quiere dormir, le da por rodrigón al único animal, el perro, que es capaz de comprenderla y de identificarse con nuestras propias preocupaciones. En las tinieblas él vigila la heredad, lucha con el zorro, Avisa la presencia de ladrones en el maizal, y cuando la muerte pasa de camino para alguna choza y lo quiere ahuyentar con el mango de su guadaña, porque sus calcañares sin carne temen los colmillos de los perros, aúlla largamente para que conozcan su vecindad. Las hermanas Roade quisieron comprar un perro. Por primera vez en su vida habían salido aquel verano de la capital. Eran dos. Una tenía cuarenta y cinco años, la otra cumpliría los cincuenta por reyes. La mayor estaba quejada por catarros y el médico había impuesto un veraneo en la aldea, alejadas del mar. Llegaron juntas. Eligieron una casita de juguete, blanca y pequeñita, próxima a la fraca. Costaba poco y no daría mucho trabajo el limpiarla. El día que la visitaron lucía el sol y todo era a colores y aromas del campo. Después de alquilarla regresaron contentas, discutiendo proyectos e impacientes por trasladarse allí. Enviaron algunos muebles y contrataron para las faenas más rudas la asistencia de una alianita que marchaba a dormir a la casa de sus padres. Ellas tenían apenas el dinero preciso para subsistir. En la ciudad su vida era también muy modesta. El primer día estuvo lleno de deliciosas revelaciones. Había un ciruelo en su huertecillo y nunca les supo mejor ninguna fruta que aquella que tomaban desprendiéndola del mismo árbol. El reposo en las largas sillas de lona abiertas ante la casita les pareció vivificante. Se encontraban recíprocamente en mejor color. Supieron con alegre extrañeza que podían coger para encender la lumbre las ramas y las piñas caídas en el bosque vecino, sin que se las cobrasen ni las reprendiesen. El cielo se les antojó más profundo y más amplio, la gente que invocaba al Señor al saludarlas más fraterna y sencilla. Por la tarde se aventuraron por el bosque y Amelia, la menor, dijo que le recordaba los cuentos de hadas y Gloria, la mayor, corroboró que la impresión era exactamente esa. Pero no anduvieron más de unos cincuenta metros, porque una pensó en los lobos y la otra preguntó en voz alta si habría víboras. Creyeron de repente estar a muchas millas del mundo civilizado, que tiene guardias y bomberos y policía secreta y soldados de artillería. La soledad era tan densa que las sofocaba. Regresaron con la inconfesada emoción de ser perseguidas, aunque se ofrecieron después volver todos los días y hacerse de cualquier rama unos bastones, por si salían esos bichos que hay siempre en el campo. Pero aquella noche les penetró un gran recelo. La inmensa quietud, el desacostumbrado silencio, cayeron sobre ellas como si la quietud y el silencio tuviesen gravedad. Les pareció estar solas en el mundo. Fueron las dos con una luz a cerrar la puerta, hablando en voz baja, con miedo de que alguien estuviese escuchando al otro lado, y aseguraron las contraventanas. Antes de acostarse, Amelia volvió a examinar el cerrojo, porque se le ocurrió la sospecha de que Gloria se había olvidado de correrlo. Tardaron mucho en dormir. Boca arriba en sus camas, para escuchar con ambos oídos, prestaban atención a la noche. Una polilla imitaba el ruidillo de dar cuerda a un reloj. Una hora. Otra hora. Ladró lejos un perro y otro, aún más lejano, le ayudó en sus amenazas a las sombras. Entonces Amelia susurró desde su cama. Gloria. ¿Qué? ¿Oyes? Oigo. Están ladrando todos los perros. ¿Pasará algo? No sé. Ay, Jesús. ¿Qué será? Escuchaban con los ojos abiertos en las tinieblas. El silencio volvió. Cada una se puso a rezar mentalmente y para saber cuándo el sueño las liberó de sus temores. Ya fue siempre así. Los días gratos y las noches temibles. Cada alborada hacía huir el miedo detrás de las últimas sombras, pero regresaba también con ellas. Y las dos hermanas, que se habían reído de él horas antes del ocaso, volvían a encontrarle fundamento y le rendían su voluntad. Algunas veces hablaban con aquel señor pálido y mal vestido que preparaba una tesis para alguna oposición en el retiro de la aldea. Tenían gran confianza en su saber, y un día le encargaron que les comprase un perro. ¿Un perro? ¿Para qué? Siempre hablaba un poco hoscamente y el principal defecto que le encontraba Amelia era que nunca se sabía cuándo exponía una idea formal o cuándo se burlaba. Un perro para guardar la casa, contestó Gloria. Así estaremos más tranquilas. El señor de la tesis permaneció callado como si no lo hubiese oído, lo cual molestó un poco a las dos hermanas, pero al fin dijo «Es verdad que ellos son nuestros guardianes lealísimos». Y sin embargo, hace algún tiempo, señoras mías, he comenzado a pensar que cometemos una terrible imprudencia otorgando al perro ese papel en la sociedad. Una imprudencia que puede costarnos gravísimos disgustos. ¿Es posible? exclamaron las dos hermanas, prontas siempre a alarmarse. El hombre iba andando junto a ellas, encorvada su flaca figura, y continuó... De la inteligencia del perro se ha hablado y escrito mucho, pero incompletamente. Hay fallos, hay lagunas. Que los hombres suponemos esa inteligencia limitada hasta el punto que conviene a nuestra vanidad de seres superiores a todos los seres. Tenemos la pretensión de poder definir, de distinguir y precisar los límites. Decretamos cierta cantidad de inteligencia en el perro, cierta cantidad en el asno, y en la hormiga, y en la abeja, y en el buey. Creemos conocer sus horizontes cerebrales basándonos en observaciones casi frívolas, en exteriorizaciones de su vida puramente fisiológica, o poco menos. Nos decimos, son animales irracionales, y quedamos perfectamente convencidos. Es el orgullo de nuestra especie el que nos hace enjuiciar con tanta ligereza. No obstante, yo podría preguntar al sabio más sabio, ¿conoce usted acaso el alma de su amigo, de su hermano, de la mujer a quien ama? Ciertamente no, aunque ellos se expresan en un idioma que usted entiende. ¿Cómo puede entonces aspirar a conocer lo que bulle en el cerebro de un animal del que nunca ha recibido ninguna contestación descifrable? Esto preguntaría yo, y no es fácil que me contestasen satisfactoriamente. Hemos resuelto, el perro es un animal irracional, y dormimos confiadamente sobre esta hipótesis aventurada. Consecuentes con ella, dejamos que el perro se inmiscuya en nuestros asuntos y tenga, por qué no decirlo, un lugar en nuestra sociedad. Le conferimos empleos, como el de guarda de nuestras fincas, sin preocuparnos de sus ideas, ya que creemos que no las tiene. ¿Pero es que las tiene? inquirió Gloria, escandalizada. Si supiéramos prudentemente que sí, guardaríamos sin duda alguna de esas elementales preocupaciones. Haríamos ese previo examen al que sometemos sin excepción aquellos cuyos servicios nos proponemos utilizar. Pero lejos de ser así, se le abre la puerta de la casa a un perro o se le suelta de noche en una heredad sin el menor escrúpulo. No ya nuestra hacienda, sino nuestra propia vida están, en cierta manera, a merced suya. En todo ello hay una monstruosa ceguera. Yo querría gritar en la cara del mundo esta verdad que ahora expongo ante ustedes. La sociedad peligra con esa intromisión de los perros. No nos diga usted esas cosas que después no podemos dormir, rogó Amelia muy fastidiada con aquellas noticias. Oh, no es hoy ni mañana, pero no creo muy remota la fecha en que ocurra algo horrible. Escúchenme atentamente. El perro tiene ideas. El perro discurre como puede hacerlo un hombre. No nos diga, ¿nunca oímos tal? Lo que yo no sé es cómo no se descubrió ya esa verdad tan evidente. Por de pronto el perro es capaz de entender un lenguaje. Entiende el nuestro, y nosotros no le entendemos a él. Nada sucedería si los perros conservasen sus ideas y sus costumbres propias. En ese caso no tendríamos que temer de ellos. Pero el mal está en que han asimilado nuestras preocupaciones, en que se han incorporado a nuestra civilización. Observen ustedes algunos hechos reveladores. Los perros no muerden a los niños lo que obedece a una idea de índole moral. Muchísimos perros respetan a las personas bien vestidas y acometen a las que llevan trajes viejos y sucios. Idea social de jerarquía. Algo más grave. El perro posee la noción exacta de la propiedad. Ningún can de nuestras aldeas se lanzará sobre las pantorrillas de quien camine por el sendero público de la huerta que él guarda. Pero que si alguien ponga un pie, solo un pie en esa huerta, y le acometerá. Esto nos parece encantador, porque no hemos cavilado que, una vez suscitada la idea de la propiedad en el cerebro de un perro, nadie puede impedir este hecho angustioso, que el perro medite acerca de tal idea. No entendemos bien. Pues es sencillísimo. Si el perro es evidentemente capaz de entender la propiedad, ¿por qué suponemos que se ha de detener ahí y que no elaborará reflexiones, y que esas reflexiones no influirán sobre su conducta? Solo la estúpida vanidad humana puede cerrar el paso a tal sospecha que en mí no es ya sospecha, sino seguridad. ¿Conocieron ustedes a Metralla? No, ¿quién era Metralla? Uno de los perros del pazo. Tuvo una época casi de ferocidad, en la que nadie ajeno a la casa podía tocar un fruto ni una flor. Después pasó mucho tiempo meditabundo y como enfermo. Era que filosofaba. Al salir de aquella crisis, su conducta cambió. Todo el mundo podía ir a robar las pavías, que si él ladraba era para advertir al ladrón del peligro cuando algún criado se acercaba. Una vez llegó guiando a un mendigo ciego y viejo hasta el comedor del Pazo donde almorzaban sus dueños, los señores de Abondo. Al fin escapó. Se le vio acompañando a esos chicos desarrapados que cogen piñas en los pinares. Y más frecuentemente al perro de los esmorís, al que sus amos no dan de comer nunca. Luego se retiró a la fraga y no se supo de él. Apareció inesperadamente un domingo a la puerta de la iglesia y mordió a cuatro personas que conversaban en el atrio en espera del tercer toque. Solo yo me fijé en que eran los cuatro primeros contribuyentes del concejo. Se trataba claramente de un atentado. La gente dijo que el perro estaba rabioso y lo mató. Pero no estaba rabioso había meditado y había encontrado, sencillamente, el comunismo. No puedo creerlo, exclamaron a un tiempo las dos hermanas. Si ustedes admiten, y es indudable, que un perro sabe que tal cosa tiene un dueño y que el que intenta hurtarla comete una transgresión punible, merecedora de un mordisco, ya no puede resistirse al fenómeno de que ese perro opine que la punición es justa o injusta. Más exactamente, Comprender una ley es más difícil que estar o no estar conforme con ella. Aquello es lo principal y esto lo consecuente. Que lo grado lo uno, que lo otro se desprende de ello con naturalidad mayor o menor. Por eso sostengo que esto de los perros es un peligro. Las hermanas Roade no llegaron a encontrar muy seguros los peldaños de tal argumentación, y todo lo que extrajeron de ella fue un confuso motivo para aumentar su temor a los canes. ¿De cuántos extraños asuntos hay que ocuparse cuando se abandona la ciudad? caviló Gloria. El campo es tremendo. Es el único sitio donde se puede vivir, gruñó con su voz debajo el hombre de la tesis. Sí, como medicina, sí. Podemos definir el campo diciendo que es una buena medicina. Qué locura. ¿Por qué no definir la ciudad diciendo que es un magnífico veneno? Oh, pero las calles, los espectáculos... Solo asomarse al balcón y ver pasar la gente ya llena las horas. ¿Y qué mejor espectáculo quiere usted que la contemplación de todo esto? Aprenda a ver pasar las nubes y le producirá mayor placer que el desfile estúpido de los transeúntes. En Madrid siempre que puedo, escapo a la sierra. ¿Vive usted en Madrid? Sí, pero aquí en mis veraneos trabajo mejor. Escribo con más soltura. ¿Quizá hace versos? indagó Amelia ilusionada. Nunca hice versos, afirmó el hombre pálido, que pareció avergonzarse de suscitar semejante sospecha. Trabajo en asuntos científicos. Ah. Pero no es que me falte imaginación. No crean ustedes que... A veces tengo ideas que necesitan una expresión literaria, y por distraerme escribo entonces cuentecillos. Anoche terminé uno. ¿Lo trae encima? preguntó ansiosamente Amelia. Aunque aquella expresión le pareció al hombre de la tesis más propia para referirse a un saco que a un cuento, fue incapaz de negarlo, como les ocurre a todos los aficionados, y confesó que llevaba las cuartillas en su bolsillo. Entonces Amelia le dijo que esperaban merecer el favor de oírselo leer, porque a ellas les gustaba mucho la literatura, y él aseguró que no valía la pena, que lo había escrito por distracción, y que nunca mostraba a nadie esta clase de trabajos que estaban al margen de sus orientaciones y aptitudes. La hermana mayor apoyó las súplicas de la otra, más que por nada, porque llegaba el crepúsculo y tenían que recorrer una corredoira que ya estaría oscura, en la que la compañía del hombre flaco ahuyentaría el miedo. Al fin el autor del cuentecillo accedió, pensando acaso que no faltaban sus normas, ya que leer sus divagaciones aquellas sencillas mujeres era como no leérselas a nadie. Y cuando las hubo acompañado hasta su casa y ellas encendieron una luz, sacó unos papeles arrugados del bolsillo. En el fondo sentía el placer propio, tantas veces causa del aburrimiento ajeno, de declamar su retórica ante un auditorio. Quiso advertirles, la principal ventaja de mi cuento es breve. ¿Cómo se titula? interrumpió Amelia. El hermano hombre es un cuento de Nochebuena. ¿Y por qué escribe usted en el verano un cuento de Nochebuena? indagó preocupada su interlocutora. La pregunta debió de parecerle extraordinariamente inesperada al hombre pálido, porque se desconcertó e hizo esperar su respuesta. Bueno, dijo al fin, en verdad pudiera referirlo a cualquier otro día, pero como hago intervenir a diversos animalitos que no suelen encontrarse juntos, necesitaba alegar que existía una paz, una tregua entre ellos, y me pareció un buen pretexto para la concordia el de esa conmemoración del suceso más amoroso y conmovedor de que fue teatro el mundo. Pasó las cuartillas entre sus dedos y rectificó un poco azorado. Ahora que me fijo bien, veo que no es tan breve. Lea, lea, pidió la menor ya impaciente. a usted? le animó Gloria, que estaba pensando. A ver a qué hora vamos a hacer nuestra cena. Y el hombre de la tesis leyó sin más incitaciones unas páginas que decían así. El hermano hombre. Una calva del monte, rodeada de pinos inmóviles y negros. La luna es tan blanca que sólo algunas estrellas, en el lado opuesto ahí en el cielo, se atreven a lucir. Un picacho enorme recorta claramente sus sombras sobre la nieve del calbero. La nieve tiene huellas de menudas pisadas. Bañado por la luz blanca y fría, un acebo muestra sobre sus hojas espinosas pequeños montoncitos de copos, como golosinas preparadas para algún comprador. Junto al acebo se han reunido algunos animales. Hay dos corzas y un lobo y un gordo conejo con todos sus hijos de la última camada y un oso de parda piel y otro conejo delgado y sucio de pelo rubio y blanco. El conejo gordo al flaco. Allá abajo, en los campos vecinos a la ciudad, todos nos hemos alegrado de tu evasión. Mi mujer hubiese también querido venir a verte, pero la pobre está otra vez en días mayores. Un familión, compañero, suspira. En fin, parece que no te ha ido muy bien entre los hombres. ¿Vienes tan delgado? El conejo flaco. La caminata y los sobresaltos me han puesto así. Madrid está muy lejos de la sierra y he pasado grandes apuros en el camino. No era comida lo que faltaba ya, podéis creerme. Me he dado hartazgo de cosas que no probaréis nunca los que no habéis estado en un corral. El conejo gordo relamiéndose. He oído decir que se come muy bien en los corrales. El lobo. Se conoce enseguida por el sabor de la carne a las piezas criadas en corrales. Los hombres saben lo que hacen. El oso. Creo que sí. En la montaña se sufre mucha hambre, sobre todo los meses de nieve. Pero aún así, en ninguna parte se vive mejor que en la montaña. El conejo corto. Las cercanías de la tierra de labor son preferibles cuando se tiene tanta familia como yo. Se disfruta de menos libertad. Pero hay coles y los hijos se crían más robustos. ¿Vas a quedarte tú en la montaña? El conejo flaco. Sí, tengo miedo a los hombres. Los corzos estremeciéndose. Son terribles los hombres. El lobo. Según, yo comí uno, cierta vez que sabía sartinas, pero cuando se alimentan razonablemente, son un gran bocado. El oso. Si no hiciesen más que matar, podría perdonárselos. Nosotros también matamos. Ellos hacen algo peor. Envilecen. A un hermano mío caído en cautiverio le obligaron a tocar la pandera y a pedir limosna. Se escapó al fin, pero estaba ya tan desmoralizado que cuando veía a un hombre corría detrás de él con la mano extendida. Cuando murió encontramos en su cueva ocho duros en calderilla. Era una vergüenza para nosotros. El conejo flaco. Yo he visto en la ciudad caballos que llevaban sombreros de paja. El oso. Es ridículo, lo envilecen todo, lo envilecen todo. Los cazapillos han estado haciendo cabriolas sobre la nieve, persiguiéndose unos a otros con los rabitos tiesos y saltando como bolitas de sombra en la radiante blancura. Brinco a brinco han entrado las cineblas que proyecta el picacho sobre el calvero del bosque. Pasan unos minutos, de pronto reaparecen en la luz, corriendo velozmente y se refugian junto al acebo. Uno tropieza con una rama y cae, lanzando un chillido. El lobo, abarcando la camada con un mirar de gula. ¿Cuán graciosa es la infancia? ¡Qué bellas son estas criaturas! Al caído cariñosamente. ¿Te has hecho daño, entremes de mi vida? El gazapillo. ¡Un hombre! ¡Un hombre! El lobo. Sois tan delicados. Un pequeño tropezón y ya delira. Al padre. Temo que ya no le sirva a usted para nada este chico. Podíamos comerlo. Los demás gazapillos cobrando aliento. ¡Un hombre! ¡Hemos visto un hombre! Hay un movimiento de sobresalto en todo el grupo. Los corzos huyen hacia los pinos inmóviles. La sombra del acebo ampara a los animales asustados. El lobo pregunta al fin. El lobo, ¿dónde está? Un gazapillo, al pie del picacho, sobre la nieve. Los demás gazapillos, tendidos sobre la nieve. El lobo, ¿muerto? Un gazapillo. Sí. Otro gazapillo. No. Otro gazapillo. Sí. El lobo se marcha con pisadas cautelosas, dando un rodeo por el bosque. Poco después se oye un aullido de llamada. Los conejos y el oso van hacia él, guiados por el lucir de dos ojos como dos llamitas engarzadas en la negrura. Las tinieblas que tan oscas parecen desde el espacio que la luna baña se dulcifican al penetrar en ellas los seres y los envuelven en el misterio de una suave claridad. Se ve una roca que surge de entre la nieve y una mata de espino negra y sin hojas, y los troncos rectos de los árboles. El lobo está junto a un cuerpo humano inerte sobre el helado suelo. El oso se acerca con lentas pisadas. Detrás va el conejo flaco, luego el conejo gordo, después en hilera los siete cazapillos de hocico blanco. Cuando se detiene el oso, todos los hocicos erizados de temblones bigotes avanzan con un mismo movimiento y hacia un mismo lado para mirar. Hay una profunda emoción en el grupo. El oso. ¿Está muerto? El lobo. No, pero no llegará al amanecer. Se está helando. Ha debido de rodar desde el pico y se desmayó entre la nieve. Si lo degüello ahora mismo, le hago un favor. Creo que debía llamar a mis compañeros. El oso. ¿Es un cazador? El lobo. Naturalmente, es un cazador. El conejo gordo. ¿Qué hacemos? El lobo. ¿Y qué hemos de hacer? Esa es una pregunta digna de un conejo. Le mataremos. ¿No es así, compañero oso? El oso. Sí, debemos matarle. Es un cazador. El conejo flaco que, más familiarizado con la presencia de los hombres, se acercó a mirar al desmayado. Pero, santo Dios, si ¿sí es don Manuel. El oso. ¿Quién es Don Manuel? El conejo flaco. Mi último dueño. El dueño que yo tenía en Madrid. Le conozco perfectamente. El lobo. Entonces podemos devorarlo con más satisfacción. Debíamos comerlo ahora. Puede volver en sí y tiene la escopeta a su lado. El conejo flaco. No es una escopeta. El oso. No es una lanza. El conejo flaco. Tampoco es una lanza. Es un Alpenstock. Un errado bastón de montaña. Mi dueño no cazó nunca. El lobo. Oh, espero que no nos pongamos sentimentales. Si el compañero conejo quiere su parte, la tendrá dentro de unos minutos. El conejo flaco. Os digo que no es un cazador. ¿Por qué matarle? Es un hombre enamorado de la sierra, como el amigo oso, como el amigo lobo, como yo. Los sábados se vestía un poco extrañamente, tal como ahí le veis, y se marchaba, con sol o con nieve, a recorrer las cumbres lejanas. No salía a matar, ni trajo nunca a su regreso víctimas ensangrentadas. Miraba lo que no mira el cazador, la belleza del sol que nace o del sol que se pone, el aspecto fantástico de un risco, la hermosa figura nunca repetida de cada árbol, y oía el viento y el son del arroyo con el corazón lleno de dulzura. Un día escuché cómo contaba su visión de un corzo sobre el nevado peñasco, a la orilla de un precipicio alto el testuz, arriba el cielo azul y abajo el extraño mar blanco fingido por la niebla que subía del valle. Y no se le ocurrió, como alguien entre sus oyentes, lamentarse de no tener a mano el fusil con que romper aquella vida graciosa. El oso. Yo he visto más de una vez hombres como éste trepar alegremente por la montaña y andar entre nieve en los días más duros del invierno. ¿Por qué lo harán? El conejo flaco. Yo lo sé. Y vosotros lo sabríais también si conocieseis su vida. En verdad os digo que no hay alimaña del monte más digna de compasión que los hombres de la ciudad. La ciudad tiene la inquietud ansiosa de un eterno acecho, en el que cada uno es pieza y es cazador. La ciudad es un ruido incesante, prisa, tumulto, voracidad, enloquecimiento. El raudal humano en las calles es como el tropel de animales que huyen de un bosque incendiado. El aire está podrido, el sol enfermo. El agua envenenada. Los pájaros tienen cárcel, las flores también. Unos arbolillos anémicos salen en sus tiestos a las aceras como paralíticos en sus coches de mano y se retiran antes de medianoche. Es una existencia de pesadilla. La ciudad es un corral de hombres, y algunos hombres huyen, como yo he huido de ese corral, aunque por poco tiempo. Sienten como nosotros la necesidad de reintegrarse a la tierra madre, tan bella de huir de lo artificioso, de respirar el aire ancho y libre de las cumbres, de correr por el bosque o entre los picachos, de beber de bruces el agua del regato, tan fresca y limpia, que llena el alma de emoción, como si bebiésemos de una vena de la tierra, sangre del puro y generoso corazón de la tierra. Gozan como nosotros gozamos este sencillo e insuperable sentimiento de la naturaleza no adulterada. Después vuelven tristemente a su corral inmundo. Son como nosotros mismos. Este que ahí está, ignorante de que decidimos su suerte, no es el hombre feroz enemigo nuestro. Es el hermano hombre, que salió como nosotros de la tierra y que como nosotros la ama. Respetemos la vida del hermano. El lobo. Precioso discurso. Consiento en perder mis colmillos si este conejo no está en el último grado de la neurastenia. El oso. Sin embargo, tiene razón. Debemos auxiliar al hombre que huyó de la ciudad, como ayudamos al conejo evadido. El lobo, malhumorado. Bien, ¿qué se puede esperar de un animal que se aviene a tocar la pandereta? En fin, esta es noche de paz y sois la mayoría. ¿Qué decidís? El oso. Ayúdame a frotarle fuertemente para que reaccione, pero esconde las garras. Piensa que tan solo en este caso. Podemos quizá llamar a un hombre hermano. Hagámoslo por el común amor a nuestra madre, la naturaleza. ¡Qué bonito cuento! alabó Amelia. Muy bonito, muy bonito, corrió Gloria mirando su reloj de pulsera. Con permiso de usted voy a ver si la muchacha dejó partidas las piñas para encender el fuego. Fue pocos días después cuando vivieron la noche más terrible de su existencia. Ya al anochecer, abrenoite, el murciélago, la sobresaltó revolando sobre sus cabezas, de lo que dedujeron presagios. El cielo presentaba hacia el oeste una decoración infernal, con nubes color de sangre, a las que se iban acercando, como para saciar en ellas una sed de vampiros, otras nubes oscuras que recordaban vacamente monstruosas formas conocidas. Aquel aparato escenográfico, con que el sol cerraba ampulosamente cada jornada, impresionaba y deprimía a las dos mujeres, porque daba a la subsiguiente aparición de la noche un solemne significado que en la ciudad no tiene nunca. El día despedíase en el campo con ayes de luz, con rayos de sol abiertos en abanico, que parecían brazos que se elevaban para decir adiós, con augurios de nubes, agarrándose a ellas en reflejos de oro de rosa, ya oculto el sol, como si no quisiera marcharse, o como si su ausencia fuese a durar tanto que temiese las mudanzas que la malaventura introdujese en aquel tiempo en las cosas y los seres a los que bañaran su claridad. Tal un viajero que abraza a sus hijos cuando el tren va a partir para un lejano destino. Había en la apoteosis de cada crepúsculo una especie de precaución terrible y magnífica que podía interpretarse como una despedida a los que, sabiéndolo o no, estaban condenados a no ver la nueva aurora. Y sin embargo, aquel mismo fenómeno tan sugeridor y amedrentante en la ciudad solo significaba que había llegado el momento de encender el alumbrado público. Las hermanas Roade, después de aventurarse en un lento paseo por la aldea, solían permanecer en sus sillas hamacas hasta que se espesaban las sombras. Pero aquel día el paso del murciélago las espantó tanto como si hubiesen sido objeto de los ataques de un águila, y se recogieron cuando aún era gris la luz. Cara a la puerta, fijáronse entonces por primera vez en la opulencia del follaje de un olmo viejo que se alzaba, ancho y alto, casi sobre el tejado, en la frontera del bosque. Encima del olmo un cúmulo enorme, redondo, hinchado, de abortes de nieve, avanzaba imperceptiblemente en el cielo. Debajo de aquellas dos moles superpuestas, la casita parecía en peligro de sucumbir aplastada. Una montaña de hojas y una montaña de niebla, sí, pero qué amenazadoras, qué imponentes en aquel momento de la tarde. Y qué pequeñita cosa era la mansión bajo las dos ingentes masas, con su único piso al ras del suelo y su exigüidad y su aspecto ridículo de ratonera humana, con la trampa, que era la puerta, preparada e invitadora. Después de cenar, cerrados todos los huecos de la morada, aguardaban al sueño dando lentísimas vueltas al manubrio de una conversación sin interés. Amelia saltó de repente en su silla. Un insecto volante, todo negro, con el terrible aspecto de su armadura rematada en picos como cuernos, cayó con seco ruido sobre la tabla de la mesa. Un jabalí no hubiese producido mayor susto. Huyeron. En el umbral deliberaron acerca del mejor medio de librarse del invasor. Gloria llegó a doblar un paño para acometerle, pero el insecto se movió y ya no se atrevieron a disminuir la distancia que la separaba de él. Nunca he visto nada más feo, declaró la hermana menor. ¿Será venenoso? Naturalmente, ¿qué podría ser si no? Se acerca el pan, se acerca el pan, échalo. Chut, chut, hizo la hermana mayor agitando los brazos para espantarlo. Chut. Repetía Amelia parapetada tras la fraterna espalda. Al fin abrieron una ventana, arrojaron un trapo contra el intruso, y el intruso, tras varios giros abedrentantes por el ámbito del comedor, desapareció en las tinieblas. Fue en este momento cuando se sintió en el exterior un sonido metálico. Alguien había tropezado en el recipiente de hojalata donde se echaban las obras de la comida para las gallinas. Las hermanas roades se inmovilizaron. Andan ahí. Escucharon, pero ya no se oyó nada más. Entonces cogieron la lámpara de acetileno y alumbraron el exterior. Había una leve neblina, y las sombras se dibujaban perceptiblemente en el mismo aire. La mano con que Gloria protegía la llama se proyectó monstruosamente agigantada en la atmósfera. Frente a ellas las hojas de los arbustos formaban una apretada pared por los intersticios podían vigilarlas. Sin decírselo esta impresión se fue acentuando en cada una. Todo estaba quieto bajo sus miradas, fingiendo una indiferencia encubridora de no sabían qué. Pero cuando se movía la luz parecían moverse ramas, troncos y oquedades como si fueran a acercarse o como si se preparasen a huir. La sombra de la mano de gloria semejaba a buscar algo en la copa de un laurel, y luego se marchó hacia el cielo a asirse a la necrura o a escarbar en su espesor misterioso. De pronto pensaron que no eran ellas las que espiaban en la noche, sino que al través del follaje, por cada uno de sus lunares de sombra, ojos de sabe Dios qué enemigos las examinaban con atención cruel. El silencio llegaba desde el suelo hasta el infinito, y aquella luz hacía más negra la noche. Entonces se sintió un frote en las hojas, un deslizarse o un rebullir. ¡Cierra, cierra! pidió la menor de las hermanas. Retiráronse con prisa. No me gusta este bosque tan próximo, dijo una. Puede venir gente por él sin que nadie la vea. Hemos hecho mal en elegir esta casa. Hemos hecho mal en venir. En la lámpara la presión del acetileno bajaba. Se había acabado el carburo. Las sombras hacían más profundas en los rostros de las mujeres y cada una sentía acrecentado su terror al mirar a la otra. Poco a poco la estancia se llenaba de penumbra alrededor de aquel puntito azul que era la llama. Al fin la ventana se dibujó débilmente. Acostáronse, pero no podían dormir. Pensaban las dos sin hablarse en aguardar el alba despiertas. El perro de los esmorís, flaco, largo y blanco, que arrastraba su hambre por las noches en caminatas husmeadoras, volvió con pisadas de pluma a lengüetear en la cazuela de hojalata. Ponía tiento en su labor, pero el pobre no podía evitar que temblequease la caja contra un guijarro. —¡Alguien está ahí fuera! —suspiró una. —¡Dios mío! ¿Qué será? Repentinamente, sobre sus cabezas, estallaron ruidos que, en el silencio de la noche y la angustia de su sobresalto se acrecentaban hasta la categoría de estrépito. Patas menuditas recorrían el suelo del desván con la prisa de una fuga. Son ratones. Son todos los ratones del mundo. Pero aquellas otras pisadas más anchas, más fuertes que sonaron después, no eran de ratón. Las carreras siguieron. Algún objeto rodó empujado sobre el piso. Se oyó un chillido de pavor o de muerte. Un cuerpo robusto chocó contra el baúl vacío que se guardaba en el desván. -Un hombre! ¡Hay un hombre arriba! -Un hombre o una fiera, un ladrón o un animal carnívoro. Las dos hipótesis estremecedoras se sucedían en el alma de las mujeres. No se apagaba una sin encenderse la otra. Saltaron del lecho y se refugiaron en el comedor. El recipiente de hojalata sonaba como si repiqueteasen en él. El techo se estremecía bajo pisadas frenéticas. Arrodilladas las hermanas Roade no hallaban más refugio que el rezo. Por la ventana las miraba el ojo azul de Prusia de la noche inmensamente ancha, inacabable y hostil. Las sombras espesas del bosque mandaban sus brigadas al asalto de la casita menuda, y los canes aullaban contra el misterio de los caminos. Algo leve y cosquilleante, estremecedor, cayó sobre el brazo desnudo de Amelia y subió hacia su hombro. Ella gritó sin atreverse a tocarlo, temerosa de poner su mano sobre un ser infinitamente repugnante. Después del grito se alzó la voz de gloria, como si ya creyese muerta su hermana y se preparase a morir también. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El perro de los Esmorís vio bajar a la Marta. Saltó desde el ventanuco del fallado a las ramas del olmo. Iba satisfecha porque había logrado comer más ratones de lo que podía esperar. Descendió por el tronco y se perdió en la fraga. El perro de los esmorís, desmoralizado por una vida de ayunos, ni siquiera gruñó. Estancia sexta. El clan de los gatos. Morriña se fugó del Pazo al anochecer de uno de los últimos días de agosto. Morriña vivía perfectamente con la familia de Abondo. Sin embargo, a nadie debe extrañar su evasión. Al gato no le importa demasiado la libertad, pero ama lo extraordinario, la escapada a la aventura, más que ningún otro animal de los que el hombre domestica. Está siempre soñando novelerías y en cualquier ocasión intenta realizarlas. Pocas veces pasan veinticuatro horas sobre la aldea sin que alguno abandone la ancha piedra del lar en la que dormita para echarse al monte. Oculto en un maizal, Morriña oyó sin conmoverse los gritos de las dos damas que le llamaban con voces donde los diminutivos cariñosos temblaban de afán. Sabela, la criada, le requirió también ásperamente. Pero Morriña apenas se movió más que para darle un zarpazo a un abejorro y para oliscar una hoja que le acariciaba cerca del hocico rosado. Después, cuando la oscuridad se hizo más densa, Morriña emprendió su caminata con mayor serenidad de la que podría esperarse de un gato que hace su primera salida. Ciertamente no sabía a dónde ir. Cerca de la fraca se detuvo a mirar la choza de Juanita Ruallo, por cuya abierta ventana salía un delicioso olor a sardinas. Morriña se sobrepuso a la emoción que en él despertaba siempre el olor a sardinas. ¿Y siguió? Anduvo mucho tiempo, y llegó a los bosques que crecen para allá del de endoiro, desde donde se divisan más de cinco parroquias, y en los que el viento puede correr una legua entre los árboles, sin encontrar para sus juegos el humo de ninguna vivienda humana. Llegó y estimó con agrado aquel sitio salvaje. Las espinas de los tejos le habían arañado alguna vez y estaba cansado, pero prefirió a dormir en cualquier cobijo satisfacer cien pequeñas ansias de animal libre que se revelaban súbitamente en él. Se agazapó en las sombras, acechó un rumorcillo y se lanzó de un salto maravilloso sobre una hoja seca que la brisa empujaba, y a la que deshizo con inédita ferocidad entre sus uñas enrojecidas por la tierra arcillosa de los caminos. Aquella noche fue cuando cazó un topo. Lo esperó mucho tiempo al extremo de su vivienda subterránea, recogido, con la cabeza casi pegada al suelo y el bigote erizado. Y cuando lo tuvo entre sus dientes agudos, se sintió magníficamente triunfador. La verdad es que jamás había cazado nada, y la única presa que hizo una vez en el Pazo, estaba quisada por la cocinera. Paseó aquel cuerpecillo estremecido aún y caliente, recreándose en un maullido que salía de su propia garganta como un hervor. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer en torno del fugitivo, brotando silenciosamente de todos los lados del bosque, ojos verdes y ojos bermejos, y ojos de oro, que lo miraban con fijeza perturbadora. Morriña depositó su víctima en tierra. Puso sobre ella una garra y esperó. Es un hermano maulló uno de los recién llegados, y las redondas pupilas brilladoras aproximáronse. Primero formaron un círculo en torno de morriña, pero surgieron más y más de las tinieblas, fueron como luciérnagas entre los matorrales y como estrellitas en las copas de los pinos. Las más lejanas iban y venían, llevadas por un afán curioso, y parecían multiplicarse. Si unos ojos humanos hubiesen podido ver tantos ojos encendidos, creerían que el bosque entero estaba invadido de animales. Son gatos como yo, notó perfectamente Morriña, y lo saludó con un largo maullido de abundantes modulaciones. Bien, gruñó a su lado el que antes le había reconocido. Deja esas serenatas de tejado para otra ocasión. Estás en el clan de los gatos libres. Y se acercó a frotarle la nariz. Aquella fue para Morriña una noche de agradables sorpresas. Cuando a las tres de la madrugada asomó en el cielo un trozo de luna roja y carcomido como un queso de Chester a medio roer por los ratones, Morriña reconoció entre sus compañeros algunos gatos del roeiro próximo al pazo, con los que se había peleado muchas veces y que desaparecieron sin que nunca se hubiera vuelto a saber de ellos. Todos los gatos huidos de las casitas aldeanas de diez parroquias a la redonda estaban allí. En la fraca llena de misterio. Lo regía un gato de piel listada, que devoró con indiferencia el topo cazado por el neófito, asegurando que, de día en día, la carne de los topos era de peor calidad. Fue este gato el que en la siguiente jornada examinó y aleccionó a Morriña. Apoyó el pecho sobre las patitas cruzadas, entornó los ojos, que se oblicuaron asiáticamente, e inquirió: ¿Qué hacías en el pazo? ¿Comer y dormir? ¿Nada más? También jugaba con los ovillos de mis amas. ¿Qué es un ovillo? preguntó uno de los hijos del jefe, que había nacido y vivido siempre en la fraga. Un ovillo, dijo su padre, es un animalito redondo que anida en el regazo de las mujeres. Cuando corre adelgaza y se les tira el rabo. No es comestible, terminó con desprecio. No es comestible, corroboró Morriña. Pero yo jugaba con él tan graciosamente que mis amas me daban doble ración de hígado de vaca. También nosotros comeremos vaca muy pronto, afirmó con fiereza el jefe. Y explicó. Los gatos libres habían reflexionado mucho acerca de su condición. Era verdad que existían gatos depauperados que se avenían a llevar un lazo y hasta un cascabel, pero verdaderamente un gato no se deja domesticar como un caballo o un perro. El gato es una fiera. Esta es la realidad, una fiera emparentada con el tigre y con el león. El clan de los gatos libres se preocupaba de restituir y cultivar esa fiereza, de devolver al gato a su natural condición. Hemos dejado de ser gatos. La sola palabra gato es un insulto entre nosotros. ¿Qué somos, pues? preguntó Morriña. Panteritas, panteras peso pluma, respondió gravemente su maestro. Cuida en lo sucesivo de portarte como tal. Morriña conoció desde entonces mil pequeños placeres. El del acecho de la caza, el de las largas siestas en lo alto de un roble desde donde casi alcanzaba a ver la blanda sumidad del bosque, movible como un mar. Y ese otro placer que aman todos los gatos de deslizarse entre las altas hierbas sin despertar un rumor ni apenas mover un tallo. No faltaba que comer en el bosque. Avecillas que piaban entre sus uñas locas de terror ratas, gazapos de piel color tojo seco. Una vez, un enorme gato, ceniciento y osado, se aventuró en una excursión a la aldea, como baja a veces el hambriento tigre asiático, y volvió con un pulpo cocido. El jefe del clan tenía la piel de un color leonado, casi rojo, y era fuerte y elástico, y estaba mejor mantenido que los demás porque se apoderaba sin escrúpulos con un autoritario bufido, de lo que cazaban sus compañeros si resultaba de su agrado. Al amanecer de todos los días, las pequeñas panteras se instruían colectivamente para la caza del buey. Habían resuelto cazar un buey algún día. Uno de aquellos bueyes cachazudos y gordos que iban o venían por la carretera que atravesaba el bosque para las ferias. Ahora ensayaban. Un seco tronco de árbol caído en mitad de los pinares hacía las veces del rumiante y los gatos del clan probaban a lanzarse sobre él en saltos magníficos por equipos de quince. El jefe aseguraba que no se tardaría mucho en poder intentar el golpe con esperanzas de éxito. Cuando le oían describir el panorama de la futura vida con buena y abundante carne a todas horas, en el amplio corro de gatos sentados sobre las patas traseras, aparecía como un círculo de trazos rojos formado por las lenguas con que unánimemente se relamían. Tenemos sobradas aptitudes para atacar al buey, decía el catazo Bermejo. Lo que ocurre es que están dormidas en nosotros porque no las practicamos desde hace siglos, ablandados en una vida cómoda. Cultivemos nuestra agilidad, nuestra ferocidad, nuestras garras, y la tarea nos resultará fácil. Él saltaba el primero, aleccionadoramente, sobre el tronco. ¿Cómo se recogía hasta disimularse en la rama que había elegido de trampolín? Qué rápidos estremecimientos corrían por su piel en los instantes que duraba su apercibimiento. Con qué elegancia disparaba su cuerpo hacia la presa, con las mandíbulas ya separadas y las garras dispuestas mientras recorría el aéreo camino del ataque. Ningún otro gato conseguía igualar su ímpetu, y todos le admiraban y se felicitaban de tener al frente del clan un cazador de tantas y tales excelencias. Cuando se creyó terminado el periodo de prácticas, no hubo que hacer más que esperar la ocasión. ¿Y llegó? Fue en una mañana con pozo de niebla. En los estrechos vallecillos, el inmóvil aire teñido de blanco por la humedad recordaba el aspecto que en la mañana de San Juan tiene el agua de los vasos donde las mozas han echado claras de huevo al mediar la noche, para después deducir de su aspecto lo que el destino les reserva. El mundo parecía acabarse medio hectómetro alrededor de quien lo mirase y comenzar allí mismo las nubes del cielo. Las copas de los pinos más altos se decoloraban y perdían su dibujo al hundirse en la esparcida blancura. Todo era recóndito y secreto. Entraba en las almas esa impresión de impunidad que sólo dan las nieblas y las tinieblas. Si bien se piensa, resultaba imposible desear un día mejor. Nadie sabía, sin embargo, que era aquel hasta que el gato bermejo, que se había alejado sin dejar de entender sus planes, reapareció excitado y presuroso para ordenar que ocupasen sus puestos los cazadores, porque la gran prueba iba a realizarse dentro de unos minutos. Así fue. Cada gato corrió a su lugar en el borde del talud que dominaba la carretera, y los cinco que habían de arrojarse al vientre y a las patas del animal escondiéronse en la cuneta, según los habían enseñado. Fue muy útil que la orden les llegase de sorpresa, porque si tuviesen tiempo de meditarla, quizá no les asistiese tanta decisión. La violencia y la reflexión se excluyen casi siempre recíprocamente. El jefe del clan se disimuló entre las hojas de un roble. Los diez gatos que debían cubrir el cuello y los lomos del buey, se calculó que más adelante, cuando la experiencia se afirmase, bastarían cuatro estaban con los músculos en tensión, agazapados en el talud, atentos al camino. Los demás componentes del clan se ocultaban en el bosque, expectantes y emocionados, con los ojos muy abiertos y los erizados bigotes llenos de las gotitas que enhebraba en ellos la niebla. Apareció la presa. Era un buey gigantesco, con grandes cuernos color caramelo, blancos por las puntas, que señalaban el cénit. Caminaba lentamente, con la cabeza baja, y de las dos anchas comas con que su nariz acentuaba el hocico, salían a intervalos precisos violentos chorros de vapor que se sumaban a la bruma. Las graves pezuñas se asentaban lentas y macizas sobre la tierra como si tomasen posesión de ella. Todo era a fuerza en aquella mole rubia que se hizo de repente la figura central del paisaje, como si lo demás quedase referido súbitamente a subrayarla. Detrás, a diez o doce pasos de distancia, iban dos aldeanos cambiando entre sí vaticinios acerca de los precios que habrían de regir en la feria. Uno llevaba al hombro la cuerda para atar al buey y una aguijada en la mano, y el otro, sin interrumpir el diálogo, estimulaba la reacia y desigual marcha de un cerdo sujeto por una de las patas, que, obedeciendo a los tirones del dueño, quedaba cómicamente en alto cuando el animal se encaprichaba en seguir itinerarios extravagantes. Al pasar el buey frente a los cazadores, los labregos se inmovilizaron algo más allá, en la tarea de hacer ascua en la yesca para sus cigarrillos. Entonces fue cuando se oyó el maullido del jefe, la señal, y las panteritas saltaron. No todas. Tres gatos tuvieron una vacilación temerosa. Iniciaron el impulso y quisieron después contenerlo. Y el resultado fue que rodaron por la breve y casi vertical pared hasta la cuneta. Dos de los cinco compañeros que en ella preparaban el brinco, al sentirlo sobre sus espaldas, se imaginaron no se sabe qué agresión y se revolvieron contra ellos lanzando bufidos estrepitosos. Ya se ha dicho, nervioso como un gato. Mordiéndose, arañándose y revolcándose entre la hierba y el polvo de la zanja, descargaron allí el acumulado coraje. Pero estas defecciones no detuvieron el asalto. El pacífico buey recibió una desagradable sorpresa al sentir en el lomo, las ancas y el cuello el peso y los subsiguientes arañazos de las siete pequeñas panteras. Dábanse ellas prisa a clavar las uñas y los dientes en la gruesa piel, y los que se había lanzado a las patas parece ser que fueron estimados como más aflictivos por el rumiante, porque en cuanto los sintió, diose a mugir y pateó y aun coceó sin gran alarma, pero con ánimo decidido lo suficiente para que un gato de listado pelo, que tuvo la desgracia de ser pisoteado por el buey, recibiese tan graves lesiones que se retiró de la liza arrastrándose sobre el vientre y con la impresión de haberse caído de un tejado. A todo esto ya estaban encima los dos labriegos con sus varas en alto, porque aunque el estupor que les produjo tan raro acontecimiento que les contuvo brevísimos instantes, no vacilaron después, pese a la sospecha de que se tratase de perros rabiosos, en defender a su amada bestia, como también hubiesen defendido si se la disputasen quince dragones. El ruido de sus zuecos claveteados se mezcló con el mugir y el maullar de los contendientes, y repartiendo palos con tanta prisa y acierto, que en poco tiempo limpiaron de adherencias al buey, porque Pantera que recibía un baretazo, Pantera que no quería conocer nuevamente aquella sensación y saltaban al suelo, o se dejaban caer y huían con una velocidad que estaba en relación directa con el número de golpes recibidos. Con mano tan fuerte aplicaban los palos los campesinos que el jefe del clan, aún oculto entre las ramas del roble y distanciado hasta la impunidad del lugar de la lucha, apenas huyó zumbar la vara dos o tres veces, sintió que se erizaba su pelo bermejo, bajó como un rayo por el tronco y emprendió una carrera que hubiese curado de su orgullo a un galgo. En un abrir y cerrar de ojos el clan entero desapareció, y sus componentes se esparcieron en todas direcciones por el inmenso pinar. Y esta dispersión duró más de un día, que todos pasaron digiriendo su miedo y algunos glamiéndose sus lesiones. Morriña se quedó tan impresionado que subió hasta lo más alto de un pino, y si bajó a las cuarenta y siete horas fue porque el viento movía tanto las ramas que el animalito llegó a estar horriblemente mareado. Poco a poco fueron reuniéndose de nuevo. Y entonces el jefe los convenció de que el resultado de la cacería no era motivo de humillación, sino de envanecimiento. Porque, según él, el buey estaba ya capturado y rendido. Ahora que se había incurrido en un error de táctica, resultaba evidente que a quien había que atacar primero era a los hombres. Si tres o cuatro gatos se abalanzasen a cada hombre, el buey no hubiese contado con sus valedores, y aquellas horas no quedarían de él más que los huesos. Nada se había perdido con ensayar tan gloriosa acción, sino muy al contrario. Al presente era preciso practicar la cometida al hombre, cuya técnica difería de la cometida al buey. Y propuso dedicarse inmediatamente a adquirir la preparación necesaria. Los saltos sobre el tronco caído se complicaron con lecciones de salto sobre un tronco vertical que representaba al hombre. Aquellos quince gatos que habían tomado parte en la acción, considerados como veteranos, convirtiéronse en lugartenientes suyos y fueron honrados con el título de tigres. El gato bermejo contaba con ellos para ser llamado león, título con el que soñaba deleitosamente. Era un gato ambicioso que conocía las debilidades gatunas y las explotaba. Y que seguramente llegó muy lejos, aunque por desgracia los datos que han servido para componer estas historias no vuelvan a referirse a él. Comenzó mientras tanto el otoño a verter sus lluvias copiosas. Grandes nubes oscuras cubrieron todos los montes que se ven desde los altos del Endoiro. En las corredoiras, las ruedas de los carros amasaban un lodo casi líquido. Las suaves pieles de los miembros del clan de los gatos libres aparecían cada vez más manchadas por el arcilloso barro amarillento. Morriña fue a sentarse una mañana al borde del tajo que da la carretera al monte, en la misma trinchera que había sido escenario del ataque al buey. Los labriegos pasaban para la feria detrás del ganado. Luego el camino quedó desierto y las nubes hicieron cenicienta la sombra del bosque. El húmedo invierno gallego parecía haber llegado ya. Morriña tenía hambre. Contempló pensativamente una araña que frotaba sus patas larguísimas y sutiles, como si temiese que se le lasen, y aquel bichejo le dio más que nada la impresión del frío. Volvieron los aldeanos, y se fue espesando la sombra color ceniza del pinar. Y pasó también un carrito guiado por un mozallón, y dentro del carrito... Sabela, la vieja criada del Pazo, mecida por los baches, entre paquetes y cestas que representaban la compra mensual en la feria. La criada suprimía el ocio y el tedio del calmoso viaje calcetando aquel chal que había comenzado ya muchos meses antes. En un bache el grueso billo escapó de su regazo y cayó a la carretera. Morriña tuvo una súbita nostalgia del hígado de vaca cocido y de la ardiente chimenea del Pazo. Bajó velozmente el talud y corrió detrás del ovillo con las mismas graciosas actitudes de antaño, cuando jugaba en el cuarto de costura de las señoras de Abondo. Sabela le miró primero sobresaltada y después jubilosa. -¡Para, Rosendo, para! gritó al mozallón. -Así Dios me salve como este es morriña. El gato seguía corriendo detrás del ovillo hacia la blanda y cómoda Esclavitud. Ahora, cuando Morriñas estremece en sus siestas junto a la chimenea de leños y Maya con el mismo aire extraño de las personas que hablan durante una pesadilla, las señoras de Abondo que miran entonces para él no saben que sueña con la vida libre del bosque y con la táctica aprendida para la anhelada caza del buey. Estancia séptima el libro de san ciprián marica dafame cerró las dos hojas de la puerta horizontalmente superpuesta y dióse andar por la fraga como un animalito más envejecido y hambriento cuidaba de no tropezar en los guijarros ni las raíces porque se le había hendido tres días antes la madera de una zueca y no confiaba mucho en el arte con que la había asegurado. Su choza quedó vacía, misteriosa y oscura. En el ar las ascuas inútiles hacían más rojizo el suelo de tierra apisonada. Y hasta que un grillo se decidió a salir, recorriendo pensativamente la estancia, bien estirado el chaqué de sus alas, con todo el aspecto de un banquero embrujado, no hubo en la morada de la viuda nada vivo más que un hilo de humo que brotaba de un tizón. Subía la columnita, recta primero y ondulada después, desde el centro mismo del hogar. Tan bella y tan solemne que podría esperarse que fuera ese humo de los encantamientos que de pronto se ensancha y adquiere forma y parece un ser milagroso que salta al suelo graciosamente desde su inaprensible pedestal azulado. Del humo del hogar suelen salir los buenos espíritus que se ofrecen a reparar infortunios. Porque desde el hogar se oyen las palabras adoloridas y se ven muy cerca los rostros fatigados y los ojos sin esperanza. Pero el arde marica da fame nunca escondió ni al más modesto de los duendes. Subía el hilo de humo, y si se abría después y se ensanchaba, era para buscar una chimenea que no había existido jamás. Entonces se deslizaba entre las cejas y se perdía, casi invisible ya en la luz del día. El tallo de humo seguía en la penumbra erguido como un índice simbólico. Silencio, parecía decir. Esta es la casita donde vive el silencio de la fraga. Lo cuida esa mujer que no habla nunca y que está horas enteras mirando al fuego. Hace tres días que no se oye ese áspero crujido del manojo de coles cuando las corta el cuchillo para el caldo, ni el golpe de las patatas partidas en trozos sobre la cazuela. Hace tres días que el pote de tres pies no cabalca sobre las llamas, gruñendo bonachonamente, todo barriga. Mientras el agua que hierve ensaya diabluras y le levanta la tapa y rebosa y gotea, dando bufidos en las ascuas. Ese es el hogar del silencio. Aquí está él ahora, haciendo su llantar. Ved cómo moja en la salsa de la humedad rebanadas de sombra. Chist, callad, callémonos. Marica ya casi no pensaba en sus planes. Iba entre los robles de troncos vestidos de líquenes y los castaños cargados de los erizos de sus frutos verdes aún, pero no se fijaba en el paisaje, y quizá no se había fijado en él nunca. Otras veces, cuando el hambre era larga, marchaba también, sin preparar palabras, a la casa de Juanita Ruallo, donde servía su hija Pilara, y en la que, si se llegaba a la hora de comer, no se negaba a nadie una taza de la espesa sopa de legumbres cuyo sabor de la tapa que había entrado en la olla un trozo de cerdo. A primeros de mes Marica parecía recoger las cinco pesetas que ganaba la pequeñuela. Luego, muy de tarde en tarde, no faltaban pretextos para una visita. Y entonces, sentada en la baldosa que servía de escalón ante la puerta, con el cuenco en la mano, mientras soplaba el hirviente caldo en la cuchara de madera, Comentaba con Juanita Ruayo las cosechas y los precios, o la ayudaba a amonestar a la criadita. -Esta condenada hija mía no sé a quién salió. Y el ama: No puedo con ella, no puedo con ella. Y la madre: He de darle yo. ¿Por qué no obedeces a la señora Juanita? Y los doce años de Pilara, con la cabeza baja y las greñas caídas sobre la carita sucia, se sentían culpables sin saber de qué. Al salir del bosque se encontraba enseguida la casa del arroyo. Era cómoda, sino grande, y desde la muerte del marido el primer piso se utilizaba tan solo para almacén. Delante de ella había buenas tierras de labor, y Juanita había vivido con rústico boato que le valió su apodo, hasta que los años y la viudez agigantaron en ella los gérmenes de tacañería y de egoísmo que hay en todos los labriegos del mundo. Su sobrina Ermelinda, harta de su carácter gruñón y de la agotadora labor de la tierra, se había marchado a servir a la capital. Desapareció un día y no volvió a saberse de ella en la aldea. Entonces la señora Juanita contrató con Marica Dafame los servicios de Pilara. Un traje al año y cinco pesetas cada mes. Ahora, al llegar a la casa, Marica vio las ventanas y la puerta cerradas. Llamó con la penetrante voz gritadora de los campesinos y no la contestaron. Quedó unos momentos inmóvil y extendió su vista por las heredades. El cielo se había puesto en aquella tarde de septiembre una túnica de grises claros. Todos los grises claros, los de mayor magnificencia, mostrábanse intercalados sin soluciones de continuidad en la amplia extensión. El gris plata, el gris perla, el gris del ópalo, el gris de la corteza de los álamos el gris de las leves plumas del pecho de las palomas. Los hombres podían mirar sin fruncir los párpados a ojos llenos en aquella luz deliciosa, y hasta los más pequeños detalles de la lejanía se revelaban en la diafanidad y la plenitud diurna. Los montes que cerraban todo en derredor, como los bordes de un vaso, el verde paisaje, y todas las cimas y los altibajos de aquella comarca sin llanuras, de cuestas suaves, de rincones imprevistos, de recodos constantes, por cuyo fondo el mero marcha lentamente hacia el mar, bajo un palio de árboles. Y se veían las manchas oscuras de los pinares y las manchas clavucas de los prados, y al sudeste las anchas cumbres remotas de las montañas de órdenes, por donde se arrastra y se retuerce la carretera de los peregrinos jacobeos. Las montañas que vieron hace muchos siglos, desde lejos, el milagro de la estrella encendiéndose sobre el campo donde yacía el apóstol. Y renunciaron a la pompa de las flores, de las frondas y de los frutos sabrosos, para no vestirse más que con un tojo raquítico y brezo achaparrado, como si llevasen ya desde entonces el pardo y feo remendado sayal de los humildes. En la heredad de los Gundín aún duraba la labor de recoger patatas. El matrimonio y los hijos trabajaban temerosos de la lluvia posible. Marica da Fame dirigióse allí y se sentó sobre la hierba del lindero. Saludó y sólo la mujer de Gundín le dio respuesta. Con la flaca mejilla apoyada en la mano, Marica contempló la labor. Los cuerpos doblados, glazadilla que hurcaba la tierra. Para un campesino hay una sorpresa en la recolección, que se renueva con cada pie de planta que desarraiga del suelo. ¿Cuántos y cómo son los tubérculos que escondía? El milagro que se operó bajo la tierra durante varios meses se descubre ahora a los ojos humanos. Marica se sintió llena de nostalgias, el trabajo, bello y consolador trabajo. Don sin el que la vida se queda como un ciego que perdió el báculo en que apoyarse. Trabajo campesino, cuyo pozo es la canción y el sueño sin pesadillas y el que vigila más directamente Dios nuestro Señor desde lo alto de un cielo que parece inevitable, porque ningún techo lo oculta ni se interpone entre él y el que trabaja, y donde el orgullo no se atreve a achacarse totalmente el éxito, porque hay un poder incoercible que enciende el sol o lo apaga, que vierte la lluvia o la deniega, que manda el ruidoso granizo o la silenciosa helada, o que gozosamente concede en las espigas y en los frutales el ciento por uno de la promesa bíblica. El cuerpo de Marica padeció un anhelo violento de encorvarse también sobre la tierra en la actitud del trabajo. Comprendió que encorvada, con el sacho en la mano, se notaría más descansada y a gusto que en su reposo, y que era esa la posición natural del cuerpo, y todas las demás artificiales y dolorosas. Habló. ¿Queréis que os ayude? Los Gundín callaron. Ella palpitó de esperanza porque si accedían, sin duda le harían el regalo de algunas patatas. Volvió a brindarse. -¿Queréis que os ayude, ¿eh, mujer? La de Gundín rehusó sin interrumpir su faena clavadas las rojas piernas en los cerrones. -Para lo que falta. Pero aún faltaba mucho, y Marica lo observaba con amargura. La resignación de su hambre se hizo más sombría. -Un día llegará, pensó, en que tenga que ir a pedir por los caminos. Siguiendo el zigzag de los senderillos casi ocultos entre la hierba, se acercó una aldeana con una cestilla en equilibrio sobre la cabeza, y ropa de domingo, y negras botas de cuero soladas con madera de abedul. Buenas tardes, nos dé de Dios, deseó sin mirarlas. Y unos pasos más allá se detuvo para simular que le nacía una intención, porque por natural que sea el propósito de un campesino gallego, nunca querrá darlo a entender sin disimulo. ¿Y sabrán? preguntó. ¿Dónde vive una mujer a la que llaman Glamoucha? -Glamoucha, no va bien por aquí. Tiene que dar la vuelta. O atravesar la fraga y. Marica sirvió. -Venga, que yo la guío. Por el estrecho camino no cabían las dos. La viuda a la zaga examinó a la desconocida. -Usted no es de aquí. -Soy de cerca. Vengo de Santirso de Mavegondo. Aún no tres leguas. ¿Trae huevos o fruta? -No traigo nada -explicó la mujer agitando la cestilla en el aire. Pero me acompaña mucho cargar algo en la cabeza -es la costumbre. -Es -aprobó la viuda. -Si no llevo algo sobre la cabeza mismo, no me dan gracias las caminatas. -Así es, así es -reconoció distraída Marica, perdida la esperanza de obtener unas peras o un huevo por sus servicios. -Poco más allá. -¿Y usted va a consultar a la bruja? La forastera se volvió súbitamente preocupada para mirarla de frente. -Voy, mujer. Dijéronme que tiene fama y que lo acierta todo. ¿Será verdad? -La gente venir viene-eludió la otra. -Cuando la desgracia entra en una casa, ya no se sabe dónde buscar remedio-, confesó la extraña con una tilde de desesperación en sus frases. Teníamos dos cerdos y el más gordo se nos murió, y el otro va por el mismo camino, que ya no come ni se levanta de la pocilca. Una pérdida inmensa, que el muerto andaba ya por las diez arrobas, y lo que había de ganar aún. Pues hace unos días la ternera enfermó también. Y le dije a mi hombre, esto no es cosa buena. Aquí anda una mala voluntad con nosotros, y he de ir a esa meiga que dicen que acierta con todos los remedios. Y él dijo, haz lo que quieras. Porque a veces pienso que hasta nosotros vamos a morir, y es que un niñito que tenemos parece que se apaga como una luz sin aceite. Cuidado, tantos males y motivos no son más que tretas del diablo para enloquecernos. -Renegado él sea -murmuró Marica. De pronto las preocupaciones de la forastera cambiaron de rumbo. -¿Cobrará mucho? -inquirió recelosamente. -Cobrará. Tengo oído que cobra, informó pensativa a la madre de Pilara. Así compró una era y un trozo de monte el último invierno. Cobra caro. Y, sin embargo, ¿qué gastos tiene para hacerse pagar tanto? Pensó un poco. Dicen algunos, añadió, que la vida de las brujas es tremenda. Les refieren cosas horribles y saben los secretos más espantosos, los sucedidos más estremecedores, lo que no se cuenta ni al cura en la confesión. Todo lo que los espíritus malos inventan contra la ley de Dios, las tentaciones obedecidas y las monstruosidades de la carne y del alma, desfilan por allí, porque las víctimas se las dicen en voz baja para que les procure remedio. ¿Sabe lo que pasó con la meiga de Oza? No sé. Era de más allá de Oza, hacia la montaña. De todas partes iba la gente a consultarla, y hasta en los días de invierno había hombres y mujeres aguardando su turno bajo el alpende. Bizmaba como ninguna otra y curaba el aire de muerto y libraba de las maldiciones que ya se habían comenzado a cumplir. Un día llegó un hombre a caballo, cloató a la puerta y entró. Llevaba el cuello de la capa levantado, y el paño estaba tieso de agua porque llovía mucho y debía de venir de muy lejos. Aunque había más de diez personas aguardando, ninguna se atrevió a ordenarle que esperase su vez cuando le notaron tan resuelto. Alguien miró por la ventana y le vio sentarse frente a la meiga, al otro lado de la mesa, y hablar. La cara de la mujer, quien la vio, lo dijo, se iba poniendo blanca de miedo, y sólo contemplar sus ojos abiertos daba frío y horror también a quien la miraba. Dijo el que fue que, así como un espejo devuelve el sol, la cara de la meiga devolvía el espanto. Y entonces el hombre bajó el cuello de su capa y enseñó el rostro. El que espiaba no alcanzaba a ver más que la espalda. Pero la bruja se puso entonces en pie, extendió las manos como para separar aquello y dio un grito. Tenía la boca torcida a fuerza de miedo y los ojos como si le fuesen a saltar. Enseguida escapó tirando la silla y fue a salir de la casa. Pero en la misma puerta cayó y cuando acudieron ya no vivía. ¿Y el hombre? Salió detrás y saltó por encima del cuerpo y huyó en su caballo, siempre con la cara hundida entre el sombrero y el cuello. Nadie le vio ni el brillo de los ojos, y aún ahora no se sabe quién fue, ni qué pecado era el suyo, ni qué castigo sufría, ni qué había en aquellas facciones que ocultaba, ni si era de verdad un hombre o un ánima del otro mundo. Iban entre campos de maíz. Las hojas se extendían como gallardetes impulsados por un viento que a nada más que a ellas rozase. La casa de la moucha estaba allí, más ancha que alta, con una ventana a cada lado de la puerta y un rojo tejado puntiagudo de cuatro vertientes. No tenía nada de guarida de hechicera. El humo sobre la casita, que era como una cara blanca y cortinflona, semejaba a una pluma en el capacete de un paje. La moucha la recibió quejándose de sus dolores de reuma e hizo un esfuerzo penoso para levantarse y guiarlas hasta el cuartito donde había instalado su taller de bruja. Era una mujer vieja, de ojos redondos y claros, rodeados de arrugas divergentes, como ese sol que dibujan los niños. Bajo su pañuelo, flojamente anudado, que tendía a respalar hacia la nuca y que ella llevaba hasta la frente con un movimiento maquinal, asomaban los alisados cabellos grises. Su boca, larga y fina, bordeada de rayitas de fruncimiento, mostraba una expresión sagaz. Su vejez tenía una presencia simpática. Su cara era más limpia y ordenada que las de los otros labradores. En la habitación donde recibió las visitas había una mesita y cuatro sillas, y ya no quedaba espacio para otros muebles. Los tabiques de tablas de castaño estaban casi totalmente cubiertos de estampitas de santos policromadas o en una sola tinta, pequeñas como sellos de correos o como tarjetas de visita. Y solo tres eran cromos de ese tamaño que corrientemente ofrece el comercio la devoción de los que tienen poco dinero, suponiendo razonablemente que son los que mejor idealizan por cuenta propia las imágenes. Sobre la mesa había una baraja, muy manoseada ya, y un viejo libro en cuarto menor, de bordes raídos y hojas pajizas, que la polilla había atravesado varias veces. Todo el texto estaba en latín. Si conservase la primera página, podría leerse en ella. C. Juli Césaris. Comentariorum de velo cálico. Mas para todo el mundo era el famoso libro de San Ciprián, que interviene siempre en los conjuros. Sentóse la moucha entre cajidos, tan lentamente como si tuviese sus miembros de cristal, y preguntó: ¿A qué vienes? La forastera, un poco balbuciente al principio, fue exponiendo sus cuitas. Aquello que ocurría en su hacienda no era natural. ¿Por qué habían de morir sus bestias, bien alimentadas y bien atendidas, si en todos los alrededores no había peste ninguna? Y sólo el ganado de ella, sólo el de ella. Clamoucha escuchaba con atención. Dijo, Bueno. Abrió el libro y clavó en él su mirada. Después pasó dos hojas y siguió leyendo o como si leyese. La aldeana de Santirso, frente a ella, contemplaba también las hojas con ansiedad y sus labios temblaban un poco. Al fin la mocha trajo el pañuelo sobre su frente, alzó los ojos y repitió: "Bueno". Sostuvo con las dos manos el libro abierto, como pronta a consultarlo otra vez. "Tu cerdo morirá, no tiene remedio, pero si haces lo que te voy a decir, salvarás la ternera, porque todo lo que te pasa es por una envidia". —¡Ay! Ah, —exclamó juntando sus manos la aldeana—, ya lo decía yo. —Alguien hay que te quiere mal. —Tienes que recorrer nueve molinos y coger nueve arenas en cada uno y echarlas en el agua del siguiente. Y no volverás de ellos por el mismo camino que fuiste, ni hablarás con nadie. —Nueve molinos —exclamó la mujer que escuchaba atentamente— ¿y he de ir todos en el mismo día? —Sería mejor, pero puedes hacerlo aunque sea en nueve viajes — y cuando estés en eso, te saldrá al encuentro alguien, hombre o mujer, conocido tuyo, y te preguntará a dónde vas, y cuál es el motivo de tus paseos. Y tú tampoco le contestarás, porque si no todo estará perdido. Pero sabrás desde entonces que aquella persona es la que te envidia, y la que hizo el aojo. Entonces quemarás las cerdas del rabo de tu puerco y arrojarás las cenizas en la era de esa persona a las doce de la noche, cuando no haya luna. La aldeana se hizo repetir las instrucciones. Acaso mi hijo, sospechó después, esté también ameigado, ni toma el pecho ni deja de llorar. Yo te daré un escrito y se lo coses a la ropa. Salió y volvió a entrar con una bolsita de tela apenas de media pulgada, en cuyo interior iba el arbitrario amuleto. Si la abres, advirtió, perderá su eficacia y acaso te traerá mal. Y de pronto, como si se le ocurriese una sospecha importante. Y tú duermes mientras ama mantas a tu hijo? No, señora, respondió la de Santirso sorprendida. ¿Por qué? Por nada, mujer, por nada. Acordábame ahora de un caso que y muchas veces sucede lo mismo. Figúrate que una vecina de Santa Marta de Babío, que era como nosotras tres juntas, fuerte y joven, que daba gloria a verla, tenía también un hijito que iba quedándose como una miñoca fuera el alma, y nadie sabía lo que era. Y lo llevaron al médico. Y el médico dijo que no tenía más que debilidad. Sin embargo, la madre disponía de leche para alimentar dos críos como aquel, y el angelito a peor y a peor, que ya no tenía más que la piel y el esqueletiño, infeliz. Y ocurría que la madre, siempre que le daba el pecho, sentía un sopor así, un cansancio, y se quedaba dormida. No le extrañaba porque suponía que era la fatiga de su labor, que bien puede decirse que vale como la de dos hombres hasta que un día se lo contó a su marido, y el marido vino a verme y yo le dije, vuelve a tu casa y escóndete, y vigila a tu mujer cuando ella vaya a darle el pecho a la criatura. Va él y llamó a su cuñado y se ocultaron, sin decir nada a la mujer. Y ella sacó el pecho y se quedó dormida, como siempre. Entonces, hijas mías, vieron entrar por un agujero que había debajo de la artesa una serpiente que fue subiendo, subiendo y cogió el pezón y se puso a chupar la leche tan suavemente que la mujer no sentía nada y para que el chico no llorase criaturiña de dios le metía el extremo de la cola en la boca calle calle pidió estremecida la aldeana apretando instintivamente los brazos contra sus senos maternales también le sucedió lo mismo a una vaca intervino marica que las serpientes tienen locura por la leche y se dice que saben mamar tan dulcemente como un recién nacido selló el cuento de una vaca. Estos no son cuentos, reprendió la mocha, y Marica se cayó cohibida. Pues tengo oído decir a mis padres, informó después de un silencio, que esta nunca fue tierra que diese esa clase de bichos, hasta que un día pasó una bruja por la aldea y se detuvo a dormir bajo los árboles de la fraga. Al amanecer se lavó y se peinó en el agua que había en el hueco de una roca. En el agua quedaron siete pelos y fueron engordando y creciendo. Y a los siete días salieron siete serpientes, que después se multiplicaron por el país. ¿Será cierto? La pregunta iba dirigida a la mocha, que fingió no oírla. La aldeana de Mabegondo se levantó. ¿Cuánto he de darle? Un duro, y otro por el escrito. La mujer alzó la falda y buscó la faltriquera que llevaba bajo ella, atada a la cintura. Una tras otra, con ademante morado, puso dos monedas de cinco pesetas sobre la mesa. Marica las miró cruzando las manos y exclamó sin contenerse con voz afligida Dos turiños, Dios mío, ay, dos turiños. Pero luego agregó quizá temiendo a la mocha. Bueno mujer, si andé de traerte la salud de la ternera y la del hijo, es de balde, es de balde. La forastera se marchó con su cestilla vacía en la cabeza. Marica da fame se sentó en la piedra del lar. La traje yo comenzó a decir, porque no sabía tu casa. Hablaba lentamente, mirándose las manos huesudas. Yo tenía que hacer, pero me dije, esto ha de convenirle a la mocha. La mocha, sentada en un banco, había vuelto a gemir. Detrás de ella se acumulaba junto a la pared el tojo seco con que alimentar la lumbre. La olla del caldo, bajo la chimenea, aguardaba la hora de recalentarse. Y aquel olor que embalsamaba el aire de la cocina no podía desprenderse de nada que no fuesen unos chorizos de lomo colgados sin duda en la habitación. La Meiga no había contestado nada ni parecía dispuesta a recoger sus insinuaciones. Se frotaba amorosamente una pierna, y Marica comprendió que pronto comenzaría a hablar de sus dolores, y entonces sería ya más difícil. Alzó sus ojos hacia ella y apretó sus dedos cruzados. Mouchiña, mujer suplicó, no tendrás un pan pequeñito o un pedazo cualquiera. El hambre y el ansia endulzaban infinitamente su voz. Se fue con el pan a la fraga, porque le daba vergüenza que viesen la voracidad de sus bocados. Se santiguó con él y lo besó. Iba murmurando entre los árboles. Ya soy como una pobriña, Dios mío, como una pobriña. Ya voy pidiendo pan por las casas. Estancia octava. Los trabajos de Pilara. En invierno, cuando el tren corto que baja a La Coruña se detiene en el diminuto apeadero de Cecebre, es noche aún. Se siente resoplar desde muy lejos la máquina que más que arrastrar unos cuantos vagones viejos, viene empujada por ellos en el largo camino en cuesta pero es la única ocasión que tiene la máquina de un corto en aquellos parajes para presumir de potencia y estremecer los árboles y las casas con el torbellino de su marcha. Porque cuando vuelve a pasar, subiendo, a la cabeza de coches veteranos, despidiendo humo y chispas y tornillos, su asmático jadeo hace pensar en que acaso la materia bruta tenga también, como los hombres, sufrimientos crueles. Los vagones vetustos hacen crujir sus tablas con ese ruido seco que algunas personas obtienen de los huesos de sus manos. Las ventanillas no siempre cierran y el petróleo de las lámparas, visible al través del cristal, va y viene, escaso y sucio, sobre las cabezas de los viajeros en un bamboleo continuo. Cuando las vendedoras y los obreros que llenan el tren para ir a ganar su vida a la capital, se acomodan estrechamente los duros bancos donde la generosa mugre intenta sustituir al barniz, el olor a tabaco barato no consigue anular el otro olor a cama pobre que todos traen pegado aún al cuerpo. Olor a manta vieja, a jergón de hojas de maíz, a almohadas que guardan sudor de trabajo y sudor de fiebres. Hablan poco y parecen meditar envueltos en sus bufandas o mantones de lana. Piensan seguramente muchas cosas, esperanzadas o tristes, pero puede jurarse que entre tantas ideas de esos ateridos viajeros, ninguna hay que evoque los días de gloria de aquellos coches. No, a nadie se le ocurrió jamás complacerse en representárselos bien pintados, bien enguirnaldados, con carteles en las portezuelas, llevando grupos felices de caballeros con levita y chistera en la inauguración de alguna de las primeras líneas férreas de España. Y sin embargo aquello ocurrió. Pero los testigos que pudieran afirmarlo ya murieron, porque un hombre no persiste tanto como un vagón del corto. A las seis de la mañana, todos los días del año, con excepción de los que duraba la preñez de la vaca, o aquellos en que, por otras razones, no daba leche, se abría la puerta de la casa de Juanita Ruallo con un estridor tan risible como puede serlo el bozarrón de un enano. Y Pilara salía con el ventrudo jarro de hojalata sobre la cabeza, camino del apeadero. En las noches muy oscuras llevaba un acecillo de pajas encendido para evitar un tropezón que devolviese al suelo el jugo que el rumiante que trabajaba por cuenta de Juanita Arruallo había extraído de sus hierbas. El jarro pesaba mucho más en el verano que en el invierno, porque en el verano Pilara no pensaba más que en él. Y en el invierno era tan grande el miedo que sentía al atravesar la fraga sumergida en la noche, que cualquier otra tortura se le hacía, si no insensible, llevadera. Desde que entraba en el bosque procuraba no mirar más que al suelo, donde blanqueaban las piedras y los charcos se confundían con la tierra hasta que los revelaba bruscamente la luz. El camino que seguían los carros estaba cubierto por un lodo casi líquido en el que se sumergían las tuecas. Y era preciso ir por senderillos que se retorcían entre los árboles, y a veces miraba a derecha o a izquierda. Y os digo que los árboles de una vieja fraga no son gratos de ver cuando se va solo y de noche entre ellos, y los ojos con que se los mira únicamente han visto encenderse doce veces las llamitas de las cerezas en los cuartos. Porque es verdad que los pinos jóvenes se complacen en fingir siluetas humanas: el perfil de un rostro con una gran nariz, o el de un hombre con barbas. Y algunas matas copian figuras de animales. Y esto no es bueno para el corazón porque mientras el engaño no se comprueba, resulta imposible evitar el recuerdo de que el diablo, renegado sea, se presentó muchas veces a mozos que volvían de una romería o de la tuna con más o menos aguardiente de caña en el estómago, bajo la apariencia gigantada de un caballo o de un perro. Y aunque quedaban los troncos de los castaños ya carcomidos por la vejez, con sus jorobas y sus raíces gordas que sobresalen de la tierra y parecen moverse según oscila la llama del fachuzo. Y las mimbreras con sus varillas de acerico como una cabellera erizada, y las ramas que bajan hasta cerca del suelo con otras ramillas en la punta, semejantes a garras en el brazo de un esqueleto. Y la lechuza, que si sea como si alguien llamase misteriosamente. No, el bosque no es agradable de seis a siete de un día de invierno antes de amanecer. Luego la lluvia hace toda clase de ruidos misteriosos, según caiga sobre la tierra desnuda, o sobre los pinos, o sobre las hojas secas de roble, que son las que perduran aún en el suelo. Y se diría siempre que el aguacero guarda su abundancia y su furia para aquel escaso ámbito que ilumina la antorcha, porque en él, aunque parezca que llueve poco en la fraca, se ven pasar rápidas y apretadas lanzas de agua. Con guerrera prisa de herir el suelo, apresuradas, implacables, relampagueantes, con la inclinación que puede llevar un dardo al caer. Pilar ha de alcanzar los carriles, ha de llegar a la estación, que al borde de la única vía solo revela su carácter porque hay una casita gris con un farol en la pared y tan pequeña que la copa de una acacia basta para ocultarla. Después Pilara se sienta en el borde del andén o junto a la negra empalizada de traviesas y espera la llegada del tren. Allí hay calladas e inmóviles otras sombras que aguardan. Vendedoras, labriegos, alguna vez Geraldo, que sigue yendo a La Coruña con la ya disminuida esperanza de encontrar a Ermelinda, de la que nadie ha vuelto a saber. Aunque no faltaba quien dijese que estaba en Madrid, y quien dijese que vivía en un pisito de la ciudad vieja y que vestía muy bien. Y quienes contasen, en fin, tan variadas historias que Geraldo, firme en su amor, después de sufrir con todas, terminaba por no creer en ninguna. Cuando el convoy se detiene, Pilara corre hacia el furgón donde viene la lechera que baja desde Quísamo. Hay que entregar el jarro lleno y recoger el de la víspera que traen vacío, y los sábados cobrar también el dinero de la mercancía. Envolverlo bien en el trapo que sirvió sobre la cabeza de la criadita de Rodete para mejor sostener la carga y volver a remontar la vía y atravesar el bosque. Todas las mañanas a las seis, la voz chillona de Juanita Arruallo sale de su dormitorio, atraviesa la cocina y un corto pasillo, entra en la alcobita de la niña y suena allí empavorecedora. ¡Ay, Pilara, Pilara! ¡que son las seis! ¡Condenada chiquilla! Y como si la voz fuese un ser material y tuviese manos y la hubiese sacudido con ellas, Pilara se sobresalta y aparece sentada sobre el jergón. Sí, señora, sí, balbuce. ¡Ay, ah, esta rapaza! Me mata disgustos. Vas a perder el tren dormilona. Pilara no se quita más que el vestido al acostarse. Ya están buscando sus pies entrada las tuecas. Ten cuidado con la leche. Tendré, señora, tendré. Dile que no olvide que mañana es sábado. Diré, sí, señora. Ya suenan las zuecas en el pasillo de tierra pisada. Vuelve pronto. Volveré, sí, señora. Ya rechina la gorda llave en la cerradura grande y oxidada que parece una libra de chocolate. Como te caiga el jarro, mátote. No cae, señora, no. Aunque Pilar estuviese contenta al acordarse de que debía atravesar la fraga entre las frías sombras, sentía encogerse su ánimo. Era para ella el más rudo y abrumador de sus deberes. Si alguna vez rogaba algo al ser omnipotente y misterioso que se inclina desde su grandeza para escuchar las pequeñitas cosas que los hombres le piden, era para solicitar que la vaca, que, como ella misma, trabajaba para Juanita Arroyo no tuviese leche que vender a la lechera de Guísamo, ni a ninguna de las que bajaban en aquel viejo tren que se paraba en el apeadero, brillante de agua, temblando de frío, y envuelto en la bufanda cardada de su humo gris. Un día la fatalidad salió al encuentro de la criadita en las veredas de la fraga, y ocurrió algo estremecedor. Fue uno de esos acontecimientos que ya no se olvidan nunca, que dejan en algún sitio del alma un recuerdo que no se puede rozar sin angustia. Pilara perdió un duro. Después de contar y recontar las monedas, Juanita Ruallo la llamó. ¿Tú repasaste el dinero, muchacha? ¿Repasé, señora? ¿Repasé? ¿Y estaba bien? ¿Estaba? Sí, señora. Pues aquí falta un duro. Se quedó sin habla. ¿Un duro? ¿Cuántas cosas se podían hacer con un duro? ¿Hasta dónde llegaba el poder misterioso de aquel disco de plata? Tantos días de esfuerzo, tanto trabajo le costaba a ella ganarlo, que si había de juzgar por esa única referencia, un duro era un tesoro. Balbució al fin que, como siempre, había envuelto los cuartos en la tela del mullido, y como siempre, regresara sin detenerse en ninguna parte. Juanita Ruayo se acordó de repente de la famélica viuda y de las veces que había ido a pedir anticipado el sueldo de la chiquilla. -Tú has visto a tu madre, Pilara. -No vi, señora, no vi. La mujer comenzó a dolerse. -¡Ay, nunca Dios me diera! -¡Acabas conmigo, condenada! -¡Eres la ruina, eres la ruina! Y Pilar rompió a llorar con desconsuelo, arrebato que pareció sospechoso a su ama porque aún no le había puesto la mano encima, y para que la aflicción de la chica no careciese de sinceridad, le dio algunos cachetes y le anunció que le descontaría el duro, con lo cual ya no tendría que pagarle aquel mes. Luego le dijo que si no se lo había dado a nadie o no lo tenía oculto, solo quedaba por admitir la posibilidad de que, movida por su mal corazón y por su tendencia satánica a distraerse, lo hubiese perdido. Y por pues, si fuese así, debía desandar el camino, buscándolo cuidadosamente. Pero antes tenía que dar de comer al ganado, preparar la olla del caldo, extender tojo cortado sobre la era, que se estaba convirtiendo en un barrizal, y limpiar el horno, ya que era preciso cocer pan aquel día. A Pilara, a partir de tales órdenes le fue tan difícil encontrar un momento libre para llorar, que tuvo que simultanear esa acción con las otras, enojoso cuidado para el que se precisa una gran práctica. Aquella misma mañana Fendetestas encontró un cliente en la Fraga. Era un acomodado labrador de Armental y se llamaba Roque Freire. Fendetestas había trabajado alguna vez como jornalero en sus tierras. Cuando lo vio, saltó desde el borde al fondo pedregoso de la corredoira, con gran estrépito de zuecas, y se puso a golpear frenéticamente el suelo con un garrote. No podía negársele cierto instinto de bandido, y por tenerlo era algo espectacular. ¡Alto! Me caso en Soria. La bolsa o la vida. Entonces aún no se ordenaba levantar los brazos. Cada época tiene sus estribillos. Roque Freire era un hombre pequeño y gordo con leves patillas canosas y un grande sombrero de alas abarquilladas. Subía fatigosamente el declive de la corredoira y se detuvo, quizá asustado. ¡Ah! ¿Eres tú, Malvís? ¡Aquí! La bolsa o la vida! bramó el apelado, desentendiéndose, y para dar idea de la firmeza de sus decisiones, asestó cuatro estacazos más a la tierra, asido al garrote con ambas manos. ¡Buenos días, Malvís! insistió el otro. ¡Buenos días! Contestó de mala gana Fendetestas. -Venga el dinero. -Pero, ¿qué haces aquí, hombre? -indagó Freire cariñosamente, como si no hubiese escuchado la demanda. -No lo veo, ¿qué le pasa? -Estoy haciendo de ladrón. -Ya había oído, ya había oído -declaró el asaltado, movilizando toda su cazurrería, que andaba por aquí un tal Fendetestas. Pero no sabía. -También a usted le llaman barriga de unto. ¿Quiere dar el dinero? -Si no quiere darlo por las buenas, saco el pistolón. Pero, Malvis, entre tú y yo, es que no me conoces. Tú y yo somos amigos. Mire, señor Freire, en el negocio no puede haber amigos. Entonces, estaba aviado. A mí me gusta cumplir. ¿Se acuerda de cuando me tenía de jornalero en su casa? Trabajaba formalmente, ¿no? Pues sigo siendo el mismo. Ahora trabajo de ladrón. Y más serio que la mar. Fuera de aquí, si a mano viene, podré hacerle un favor. Pero aquí, a lo que estamos. A ver, el dinero. Dio un paso hacia adelante. El bueno de Freire, apoyado en una aguijada de castaño más alta que él, parecía meditar. -Dinero, no se puede decir que llevo dinero. Tengo aquí unos cuartos, pero como voy a pagarle al carpintero de orto un carro nuevo que me hizo, ya no son míos, sino de él. Y ya sabes que él es un pobre. -¿Cuánto lleva? -Llevar, llevo cuarenta pesos. Ahora que, ya te digo, vengan. El labrador puso la guijada bajo el brazo. Sacó un anudado pañuelo de colores y comenzó a desliarlo lentamente. No quiero decirte que estás perdiendo tu alma, fe de testas, dijo. Eso es cuenta tuya. Bien podía robar a los del Pazo o a los tratantes de Castilla, que sería menos pecado. Pero ya que la tomaste conmigo, sé considerado, hombre, que también yo soy un cristiano y tengo que vivir. Voy a darte dos pesos. ¡Todo! Voy a darte. Cinco pesos. El nudo del pañuelo no acababa de deshacerse. Démelos todos, señor Freire. Me caso en Soria. Hombre, no seas así. Yo no te pido ya que no me robes, pero somos amigos. Róbame como amigo. Entonces, ¿qué? Si pasa un amigo por aquí y vas a robarle como a un advenedizo cualquiera, eso no es formal. Hasta un carro de patatas vale más o menos según a quien se lo vendas. Hazme una rebaja. No puedo, señor Freire. Le digo de verdad, no puedo. El nudo no se deshacía. ¿Quieres diez pesos? Ni un real menos. Vaya. Para que no hable más. Le dejo veinte pesetas. Roque Freire discutió como solo él sabía discutir cuando compraba un buey en la feria. Sus uñas, cortas y fuertes, arañaban mientras tanto el anudado pañuelo en la farsa de no poder aflojarlo. Cuando terminó el regateo, Fendetestas sudaba. Convinieron en repartir los billetes la mitad para uno y la mitad para el otro. Ni Freire quiso dar más, ni Malvís quiso aceptar menos. Cuando se hubo separado un poco, el hombre de Armental se detuvo. Evidentemente juzgaba la exacción excesiva. Oye, fendetestas, ¿y tú qué dirías si volviese con un amigo o con varios amigos? El bandido se le acercó lento y colérico. Piénselo bien, bramó. Quizá pudieran cogerme, pero de todas partes se sale alguna vez, y por pobre que fuese, no habría de faltarme una cerilla para plantar fuego a su casa y asarle a usted dentro. De estos cuartos no verá un céntimo nunca. Bastante bueno fui. Son míos. Y a mí no me roba nadie. ¿Lo oye? Nadie. Lo mío es mío. Quisiera saber qué cochino ladrón se atrevería a quitármelo. Váyase y déjeme en paz. Freire bajó la cabeza. Bueno, hombre, alguna vez hay que hacer una obra de caridad. No se hable más de esto. Malvís guardó las cien pesetas. Dejó ir a su cliente y él mismo se alejó de mal humor, repartiendo garrotazos a las matas y jurando que nunca le volverían a coger en otra. Pero al poco tiempo se tranquilizó, pensando que Roque Freire era al fin un hombre de cierta influencia y que en esta vida, donde uno no sabe lo que le puede ocurrir el día de mañana, no estaba de más hacer a un hombre influyente un favor que poder recordarle en un momento de apuro marchaba cabiloso mirando el suelo vio brillar algo y lo recogió era un duro todo lo que pensó fue que sería mucho mejor hallar una onza de las antiguas y miró removiendo con el garrote las hojas secas si había alguna otra moneda pero no encontró más Continuó su camino mientras evocaba los tiempos legendarios en que los laboriosos ladrones se llevaban pucheros de barro llenos de onzas de oro e hinchaban sus alforjas con víveres y pesados objetos de plata cogidos en las rectorías. Cuando él robase la casa del cura, tenía que planear bien aquello de la casa del cura. Mediaba la mañana cuando Pilara acometió en el programa de sus actividades la faena de buscar lo perdido. Volvió casi sobre sus pisadas porque conocía tan bien el camino que no podía engañarse. Encorvado su cuerpecillo, poca distancia había entre la tierra mojada de lluvia y sus ojos cándidos mojados de lágrimas. Iba llorando despacito, pero esto no le estorbaba para buscar porque estaba habituada a hacer muchas cosas mientras lloraba. Pasito a pasito entró en el bosque. Doblada como la hoja de una hoz, empujaba la falda con sus manos entre las rodillas para que no le impidiesen ver perfectamente el suelo. Las greñas oscuras pendían alrededor de su cara. Era muy morena y esto hacía que la juzgasen fea, porque en el campo gallego rara vez se reconoce belleza en lo bruno. Avanzaba, avanzaba. Vio una tuerca de hierro entre el musgo y la guardó. Vio insectos andando trabajosamente en la selva en miniatura de las hierbas. Y una piña con sus leñosas hojas separadas como las plumas de un ave enfurecida. No se oía más que el graznido de los cuervos. De repente una voz la sobresaltó. -¿Qué perdiste, niña? Fendetesta, sentado en el alto borde de la corredoira, con las piernas colgando, comía una manzana. Le miró echándose hacia atrás los cabellos. -Perdí un duro gimió. El ladrón de la fraga segregó inmediatamente indiferencia, como el calamar segrega tinta para esconderse de sus enemigos. -Venía del tren -comenzó Pilara, y se hundió en uno de esos relatos prolijos que tanto ama la gente de aldea. La manzana crujía mientras tanto bajo las centelladas de Malvis. -Se pierden muchas cosas comentó con la boca llena. -¿Usted lo vio? -¿El qué, muchacha? -¿El duro? -¿Sabes que no me acuerdo? -¿Cómo era? -Sí que lo vio, sí que lo vio. -Bien, pues sí que lo vi. Lo llevaba una horraca en el pico. Pilar reanudó su llanto. -Usted lo encontró. ¡Démelo! Por sus difuntiños, démelo. Fendetesta se inclinó hacia ella. Su cara goteaba falsa inocencia sobre la corredoira. -Pero, rapaza, ¿cómo quieres que te diga que no sé de él? Si lo perdiste, por ahí estará. ¡Búscalo! La malicia aldeana de la pequeñuela le avisaba de que aquel hombre mentía. Sin poder razonarlo, estaba segura de que la moneda se encontraba en su poder. -Es mi sueldo de un mes y me pegará mi madre -sollozaba para conmoverlo. Fendetestas, aburrido, le arrojó el trozo incomible de la manzana y se echó a andar. Ella trepó agarrándose a las raíces de un roble y marchó detrás de él. -¡Deme el duro, deme el duro! -volvióse Fendetestas. -¿No oíste hablar del ladrón de la fraga? Pues soy yo. Lo que menos le importaba a Pilara era la identidad del detentador de su tesoro. No se asustó, ni tampoco le concedió crédito. Aunque no lo sea, continuó, démelo. ¿Cómo que aunque no lo sea? gruñó Malviso ofendido. Ay, ay. Esto fue lo peor. Que Pilara prorrumpió en gritos, sin dejar de llorar ni de pedir su dinero. Fendetesta apresuró el paso y aquella estela de ayes y reclamaciones le seguía incansablemente. Cuando se volvía con intención de azotarla, la criadita daba una ligera carrera hacia atrás. Los ayes conmovían la fraga, y Fendetestas pensó que se oirían en toda la parroquia y que los que pasasen por el bosque sentirían acaso curiosidad. No podía meterse en su cueva, porque la chiquilla iría detrás y concluiría por atraer gente. La sentía pegada así como una llama en sus ropas. Dio rodeos y pilara detrás, se metió entre los tojos y la cabecita de la niña, asomando tan poco que no se la veía, continuaba emitiendo berridos de martirizada. —¡Ay, mi dineriño! ¡Ay, mi duriño de mi alma! Era incoercible e inatacable y parecía estar dispuesta a consumir toda su pericia en aquella persecución. Fendetestas llegó a pensar que estaría más a gusto si le diese caza a la guardia civil. —¡Ay, teme el duro! ¡Ay! Era posible que se pudiera llorar así, gritando tanto. Fendetestas acababa de descubrir el arma de la infancia y comprobaba, espantado, su inesquivable poder. Se juró no entregar nunca el duro, pero apenas consiguió aguantar media hora. Terminó por pararse y metió la mano en el bolsillo. Me caso en Soria, rugió, arrojando al suelo la moneda. Y la paz que siguió se le antojó increíblemente barata. El bosque entero pareció aliviado de una emoción angustiosa, porque al cesar los ayes de Pilara percibiese un silencio más hondo que el habitual, como si los árboles y los pájaros inmóviles, con sus almitas en suspenso, hubiesen estado atentos a aquella larga lamentación desgarradora para adivinar su sentido. La liebre que asomando por el tojal el hociquito estremecido vio pasar a Pilara tan apretada la mano que la moneda dejó en ella su señal reconoció que en una carrera de cien metros no le podría dar más de veinte de ventaja juanita Ruallo la riñó largamente por el tiempo perdido porque el haber encontrado el duro demostraba que lo había extraviado antes y porque a los niños y a los criados en opinión de ella si no se los riñe siempre no se consigue hacerles observar sus deberes pero el resto del día fue dichoso para pilara pues tuvo que llevar dos ferrados de trigo a Frais, y había baile. Y estuvo diez minutos viendo danzar a las mozas desde la puerta, fijándose mucho para aprender. Porque después, por la noche, desde la ventana de su dormitorio, divisaba muy remota la luz del salón de fiestas. Y los instrumentos de metal, entusiastamente sonoros, se dejaban oír casi melancólicos, dulcificados por una lejanía de dos mil metros. Y entonces Pilara, en la sombra y en la soledad, bailaba hasta la fatiga sobre el suelo de tierra apisonada con los pies descalzos. Fuese cual fuese el ritmo, su baile consistía en unos pasos menuditos de dirección indecisa, como si anduviesen puntillas sin saber hacia dónde ir, un brazo doblado en el aire y el otro recogido sobre el pecho. Hablaba en voz tenue con compañeras imaginarias. Era su fiesta. Y en aquellos instantes nadie había más feliz en cecebre. audioclásicos.com